Muy buenas noches, ¿cómo andamos todos? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos directo. Hoy es viernes 18 de marzo del 2022. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Espero que estén todos bien en este día del Señor. ¿Qué tal? Amanecimos con sed ahora. Pero de agua, ¿no? No de otras cosas. ¿Cómo andan? Saludos a Ítalo Mojica y a Ale Keaton. ¿Qué tal? Bienvenido a bordo, querido Ale. ¿Todo bien? Bienvenido al directito. Vamos a poner encuesta aquí. Antes que me olvide. Ya estás participando, para que sepan, participando del sorteo de mañana. Aquí sí y aquí no. ¿Ok? Porque mañana hay sorteo, ya saben. Mañana en la tarde hay sorteo. Hay el sorteo de Instagram, la parte número 12. Va el segundo libro. El segundo libro de lo que viene a ser este. Se lo voy a pegar el link ya. Aerobook. Instagram. El libro de. Ahora tengo ahí el libro de. Aquí está la foto. Creo que era de aeropuerto. No, aeropuerto ya se fue. No era aeropuerto, era este otro. Aerodinámica. Ese libro se va. Este de acá. A ver, perdón. Este de aquí se va. El libro de aerodinámica. Entonces les voy a compartir el enlace a la foto. Copiar enlace en los comentarios. Y lo vamos a dejar fijado, ¿ya? Para que todos los que entren puedan entrar a participar del sorteo. Eso es ahí. Ting, vamos a fijar. Ahí está. Belleza. Entonces entran al sorteo mañana. Participen, no se olviden. Después no digan que uno no les da nada. Ahí pueden ganar. Esa es la opción. Pueden salir ganadores ahí mañana. ¿Listo? Creo que ya está todo completado, si mal no me equivoco, para que empecemos a volar. Este aquí lo voy a cerrar. Este también. Vamos a dejar eso ahí un rato mientras vamos haciendo el despacho. Ya quiero ver ahora en qué red vamos a volar. Si vamos a volar en Ibao, WebEye o BatSim. SimAware. Ya, para que lo vean ahí, vamos viendo esto de aquí, dos pantallas, tic, tic, ahí. Mira vos, a ver, aquí tenemos, esto va a haber evento 24 de marzo, interesante. Hoy, ¿dónde volamos? Memphis Center. Me animo a volar Ground Washington D, no, aquí apenas no hay IATIS, Filadelfia sí hay. Aquí qué es Chicago. Chicago, Lambert, Luis dice. Aquí está más lleno. San Francisco, Portland, Oregon. Uy, esto podemos hacer. Seattle. Mira esta ruta de hermosa. ¿A dónde están yendo? Aquí. ¿Alaska? Eso es Alaska, ¿no? Mira todita la fila de aviones que se está yendo. Qué belleza, aquí hay harto despacho. Me animo a volar aquí. San Francisco. Desde San Francisco hasta Portland, Oregon o Seattle. Creo que aquí está un poco lleno, sí, ¿no? Mira cuántos aviones hay ahí para la salida. Ya, metémosle San Francisco, está más vacío, creo. Así tenemos la. O no. O también está. Uf, también está lleno San Francisco, brother. Ya, creo que ahí le vamos a meter. Hasta mientras. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se fue Facebook? Necesito el Facebook.
Porque aquí, a ver, mira, Colombia está también activo. Lo que viene a ser Barranquilla. Y aquí, Medellín. Barranquilla, Medellín está activo en este momento. Porque aquí no hay. No, no hay. Solo esas son las activas. Ya, metámosle aquí nomás. Cerralo este. Exit. ¿Qué dice el antivirus? El antivirus. El estado de su suscripción. Oh, tómatela. No moleste. 5 de junio se vence. No molesten los de Carpeski. Si el 5 de junio se vence y ya me están molestando. Ahora sí, vamos a leer los comentarios. A ver, ¿qué dice? Dame un segundo. Editar video en vivo. Aquí está. Estaba, lo había cerrado pues, los comentarios, por eso no podía leer. Ahora sí, vamos a leerlo todo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Dice Ale, dice, hola, hola, ¿cómo puedo participar? Ahí está, querido Ale, está en el chat. Ya, en el chat he fijado el enlace de Instagram para que comentes, etiquetes a dos personas, lo compartas y puedas participar del sorteango. Martín, ¿cómo anda, estimado? Hasta Argentina, le mandamos un fuerte abrazo y saludo hasta allá. Y a nuestro amigo William Jairo Villaverde. ¿Todo bien? Vamos a meterle. Mientras está eso aquí, voy a ir cargando el plan de vuelo, ¿ya? ¿Dónde está mi queridísimo Navi Graph Charts? Nos vamos aquí a Flight. Ahora vamos a volar aquí, ¿ya? Vamos a ir a ver. Creo que Manual Input. Y no, mentira, vamos a Sim Brief. Directo a Sim Brief, Sim Brief, Sim Brief. Para no pelarle. Aquí. Create New Flight. ¿Dónde está? Todo bien, dice. Qué bien, me alegro. ¿Cómo anda por allá el clima? Kilo Sierra Foxtrot Oscar. Kilo Sierra Foxtrot Oscar. Ojalá nos den despacho rápido. Desde San Francisco hasta... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué aeropuerto era? Era desde San Francisco hasta Portland. Kilo Papa Delta X-Ray. Kilo Papa Delta X-Ray. Eso es, vámonos en el TBM, es una bala ese avión. Mejor así, fresquillo. Oye, sí, ¿verdad? Porque mañana supuestamente va a entrar sur acá. Y obviamente les llega a ustedes primero, ¿no? Altitud. A ver, altitud. Nos vamos a ir en 29.000 pies. 2900. Ya. Y go top. Y. ¿Dónde está? Airline Flight Number. Registration. Charlie Papa 1605. Shun. Generate Flight. Ayer hizo 31 y hoy unos 17. Qué belleza. Te juro que estoy extrañando ya el invierno acá para que para que estemos tranquilos ya. Te juro. Quiero tomar mate todos los días para no dormir. Pero ahora voy a tener que volcar mi horario. Antes le metía yo los mates en la tarde y después no podía dormir hasta las 3 de la mañana. No sé si te ha pasado a veces. Vamos a darle aquí Batsim Bpilot Download. No, aquí es For Flight on a Network Batsim Preflight. Para que ya esté cargado nuestro plan de vuelo. Y con un poco de lluvia, uf. Ojalá que no llueva aquí porque queremos aprovechar mañana para... No sé si has visto los productos de la página que estamos vendiendo. Trato de no volar muy de noche porque madrugo. Ah, qué bien. El que madruga, Dios le ayuda, dice. Listo, cargado el plan de vuelo a Batsim. Y aquí igual en el Navigraph lo vamos a colocar. Aquí le voy a dar aquí. Start, listo, check. Aquí le vamos a dar a Flights. Te cuento una anécdota, querido Martín.
No sé si te acordás el otro día que nos pusimos a charlar harto en tu directo. me sancionaron los comentarios como spam. O sea, de lo que estábamos charlando, me sancionaron los comentarios que yo te dejaba, ¿no? De lo que estábamos charlando como spam, ¿de qué? ¿Qué te parece esa? Esta necesito Airport Info, necesito la SIT. La SIT es Trucún. Trucún 2. Esta SIT. Necesito aquí Open Chart List. Necesito. ¿Qué productos? Yo no puse ninguno. Voy a subir a las fotos mañana o si no el lunes. Más seguro el lunes. Te juro que está buenísimo el stock. Ojalá que te... A ver, quiero tu opinión. A ver si te gusta. Airport Info. Aquí está, acá. Me pasó igual con comentarios que hice a Ramanga. ¿Viste? Te juro, esos son una burrera, che. Son una vaina. Ya tenemos esto acá y allá. Belleza. Metámosle. Metámosle. Ya. Aquí vamos a darle a Flights Export. Y 2020. 29.000 pies le pusimos en el plan de vuelo. 2900. Export. Va, muchacho. Métale bala. Descargas. Ahí está. Guardar. Cerramos el sorteo. Ya saben, participen. Mapa tu mundo. Ah, y vamos a meterle. Vamos a probar. Quiero que vean la livery nueva. La livery. A ver, de acá. Mira que no me di el tiempo para... Tengo tantas cosas que quisiera seguir haciendo. Por eso quiero que llegue el invierno. Cuando llega el invierno, no tenés excusa como para hacer todo lo que tenés que hacer en casa. O sea, no tenés ni idea para salir. Tan hermosos estos modelos de aviones que me he bajado. Pero hoy tengo ganas de... There's no time to die. Este es el James Bond, ¿no? Este es el Black. ¿Dónde está? Este parece que vamos a volar hoy. O este negro con dorado. Creo que no. Vamos a tener que... Quiero este con rojo. Y después quiero volar este. Y después, pucha, te juro que uno se enamora. Lo vamos a poner al amanecer. Para que nos llegue de día este otro de acá. Cargar desde el PC. Descargas. ¿Qué dice? Le puse buenas noches y me puso que era infracción. Ese Facebook es un loquillo, hermano. Es un loquillo, te lo juro. Bueno, vamos a ver de qué pista están despegando ahora. Vamos a tratar de la pista, dice condiciones de vuelo, tiempo real, ¿no? Aquí. A ver, ¿cómo está de noche? No, dijimos que íbamos a volar. Ahí. ¿Dónde está? Aquí vamos a cargar, ya vamos a salir. Ahí, lo perdí, ahí está. El viento dice está a 300 grados, 19 nudos. Está venteando nomás por allá. Entonces, para hacérsela más fácil a nuestros queridísimos amigos, los gringos, nos vamos a parquear aquí, puerta 20. Y como sé que todo se desconfigura, tengo que volverlo a poner. Trucún 2 era. Trucún 201 derecha. Ya. Mira cómo ya uno le pilla las mañas al simulador, ¿no? Mira, ya cargaron los aviones que están conectados. Esa es. Voy a abrirme el bloc de notas. Ya, porque necesito anotar. Aquí. Gate. Estoy sin cuaderno ahorita. Gate 20. Sierra Kilo. Ah, no, perdón. Kilo Sierra Foxtrot Oscar. Y Kilo Papa Delta X-Ray. Ese es. Listo. Dice, estaba pensando en agregar productos de horas de soporte, programación y Arduino para los que quieran apoyar. Pucha, ahí sí, le metemos con todo, Martín. Porque te juro que lo tengo ahí, mira, ahí tengo una caja enterita.
Tengo los cables, tengo el estaño, tengo el 3 Arduino, 2 micro y 2 1. Los botones, los LED, tengo todo, hermano. Pero necesito que me sienten aquí en la computadora y me ponga a hacerlo, Dios. Por eso estoy esperando el invierno, porque necesito esa excusa grandísima. ¿Listo? Ítalo, ¿cómo anda? Buenas noches. Bienvenido a bordo. Mira que he estado todo el día en el aeropuerto y no te he visto. ¿No has ido a volar? Quiero ver cómo estás ahí todo pelonazo después de tu soleo. Let's fly. A ver, vamos a ir metiéndole. Connect. TVM. ¿Qué avión es este? Para conectarlo como joystick y te reconozca, te sirve el Arduino Pro Micro y el Mega. Exactamente. Tenés toda la razón. TV 930, este quiero. Connect to Network. Ahí está, ya está cargando la frecuencia. El Leonardo también. Sí, eso es Leonardo. Mira, yo uso esta aplicación de acá. No sé si la conoces. Este que dice Beats Android Connector. Justo en YouTube pillé a un gringo que me salvó la vida. Uy, ojalá que no se cuelgue el simulador, por el amor de Dios, te lo pido. Ya. Pillé a un gringo porque yo compré puro uno, te juro. Y el tema fue de que, pucha, dije, ¿cómo hago ahora? Yo compré todo para hacer con los unos. Y gracias a este gringo que lo pillé, pude programarlo. Los unos obviamente requieren mayor código. No es como el Mobi Flight, ¿no? Es que vos decís este para esto, esto para esto y te lo hacen. En cambio, este otro hay que sí especificarle cada uno. Pero creo que eso, la desventaja es que solo sirve para el 2020. En cambio, como vos decís, si lo te lo configura como joystick, ya, lo puedes usar para cualquier programa. Entonces esa fue la diferencia, hermano. Pero como te digo, necesito quedarme aquí, desempolvar todo, comprarme un buen Cautín. Te juro que una de mis grandes rabias, mira qué hermosa está Libri. Mi rabia más grande es el Cautín, viejo. Que ando renegando todo el tiempo de que se me paran fregando. O sea, dos, tres soldadas y al tacho, digamos, a la burrera. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Vamos a prender esta vaina para que ganemos tiempo. Ahora estamos un poco apuradillos. ¿Dónde estás? Generator Battery. Abrime esto, por favor. Eso, mira qué cabina más hermosa. Tranquilo, joven. Power warning, ok. Aquí están las frecuencias. NAV, GPS, GPS, NAV 1, NAV 2. Speedbugs, todos en on. Talks. Sí, aquí habla una chica, en el otro habla un chico, ¿viste? Frecuencias. Te sirve para cualquier juego. Exactamente, Martín. Eso es lo que quiero ahora. Porque ahora que ya empecé, antes volaba solo el 2020, pero ahora que tengo el X-Plane, no tengo. Tenemos clearance, hay departure. No hay departure, ¿no? Ah, hay departure. San Francisco departure. Aquí 135.1. 1351. Transfer. Sorry, we're going to stay east of the y Sacramento River. 80s Okay, thank you. And then remember 25477, uno traffic uno is at your ocho 11 o'clock, ocho 15 cinco cero miles northbound. Two contact. You have information Delta. Information Delta. San Francisco International Airport, 8 of information Delta.
2356 Zulu. Wind 290 at 19. Visibility 10. Cue clouds at 1300. Ceiling 20,000 broken. Temperature 16. 2.8. Altimeter 3005. 3005. Simultaneous charted visual flight procedures in use. Landing runway 28 left. Dice, mis controles funcionan en los dos. Departing runway 1 left. One right. ¿Qué dice? Los días que voy nunca lo pillo, los días que voy... Pues somos amor prohibido, Ítalo. Pero andaba mañana, si podés, toda la mañana. No lo conocía ese, Clermont Floyd, claro, sí. Puedes comparar cualquier bueno, pero comprar de punta cerámica, porque los que traen cobre o bronce o hierro se van deteriorando, pero el cerámico te dura toda la vida. Oye, mira, buen dato. ¿Funciona en los dos? Sí. También el que probé es American Truck. Oye, dice que juegan harto, ¿no? Ese de American Truck, ¿no? Ya tenemos el ATIS. 3005. ¿Estamos en center? ¿No es departure? ¿O es clearance, delivery? 118.2. Estos gringos tienen altísima frecuencia. 118.2. Esto es clearance. San Francisco clearance, Charlie Papa, 1605, good evening. Charlie Papa 1605, good evening to you too. This is San Francisco delivery, and I've got you 5x5. Affirm, we are at gate 20 with information delta and ready to copy your clearance. Charlie Papa 1605, San Francisco delivery clearance, you go to Sandman number 5. Okay, this is altimeter. Listo. Vamos a esperar aquí a que nos dé mientras estamos configurando la cabina. Dice, si lo bueno es que podés armarte con esta funcionalidad de joystick, todo un tablero de switches, lo que es muy útil para el juego. Exactamente. Exactly at 781 San Francisco delivery clearance, or correction, I'm sorry, clearance available, but sure to copy. Ready to copy, at 781. I'm exactly at 781. Before I ask, if you want, can you accept 28 Red Echo? Affirm. Okay. Dish it, 781, give me 10 seconds, I'll be right back with you. Roger. Vamos a encender el avión. Porque si no, nos vamos a quedar sin batería. Ahí está. Nav, strobe, pulse, dimmer, cabin, esto, panel lights, taxi lights. Listo, que prenda ahora. Y pitot heat, left pitot heat. Y aquí, bleed air. In, out. Aquí, 05, ready to copy, request clearance, sequence to clearance, le vamos a poner aquí para que piense que entendimos. Estamos practicando inglés, querido Martín. Clearance. Ahí está. Papa 1605, your number 5 for clearance. 71 clearance available, advice for copy. Ready, copy, 781. Okay, somos número 5 para la salida. 71 clear,
Cumple un año de transmisión. Uy, qué bien, mira vos. 24 de marzo. Yo en agosto cumplo. El 20 de agosto. ¿Vas a hacer algo especial para tu primer aniversario? ¿Has pensado en algo? Clear to Monterey Airport, Gap 7 departure, Eugen, direct, 3000, 135.1 and squawk 3306 for extension 71. Extension 71, Rebecca, correct information, Delta Current, advice ready to crash the panic on 121.8 for taxi, extension 22 at Red Echo. To Red Echo, we'll call it on ground, thank you, extension 71. Parking brake, aquí vamos a tener airframe VIs, prop VIs, cabin light on. Y somos número 5, dice. Sí, pensé en hacer dos vuelos. Qué belleza. Métale, métale. Está muy brilloso esto. Aquí. NAF 1. Uno por la tarde en A320, dice. Y el otro. 10, 15, 8. 1, 1, 5, 8. Delta 3671 clearance available, I should be copy. Heard copy, Delta 3671. Delta 3671 aquí está. Y say squad and participancy. Delta 3671. ADF 3671 squad to me 3662 36. 356. 0356. Transfer. Listo. Ahí está. Y otro visual con Cessna para mostrar ciudades y conocer algún lugar. Ah, metele, pues. Buena idea. Métale. Uf. Ahora sí. Delta 3671, clear to Portland via truck and to departure, clear to full transition, climb by the departure frequency 135.1, squawk 3662. Aquí estamos en San Francisco. Correct information, Delta Current, push start on discretion advisory to taxi, make clear of taxiway alpha, ground on 121.8 for taxi, expect 21 right for departure. Esto le meten pues el inglés de corrido, che. Pero está bien, así nos obligan a practicar a la fuerza. ¿Qué te parece ese livery que descargué? Pintudo, ¿no? Está bonito, creo. Traté de buscar ese otro. Ya lo mando. ¿Dónde está? Le mando. Hay que esperar la secuencia para el departure clearance. Mensajes destacados. Aquí está. San Francisco Delivery, good afternoon, Delta 909, radio check. ¿Alguna vez has probado Batsim o Ibao? Delta 9098, standby, controller change in progress and all aircraft on frequency, please standby, controller change in progress. Controller change in progress, están cambiando de controlador al momento, dice. Controller change in progress.
Están cambiando de controlador. Dice, todas las aeronaves que estén en frecuencia, por favor, mantengan escucha, dice. ¿Qué dice? Ibao, pero no me animé y no quise perjudicar. que, bueno, sí, eso sí, hay que estar consciente, ¿no? Hay que estar con la fraseología current. Mira, yo por eso sigo practicando para no olvidarme. Por eso no me quito la práctica. Si no, yo igual, mira, ahorita recién estoy volviendo a hablar en inglés después de harto tiempo. Y por nada más ahí me estaba volviendo a acostar, ya me estaba acostumbrando ya. All right, I got... A ver, a ver. A ver si ya estamos. Voy a poner... Good evening, San Francisco Ground, a delivery. Excuse me, Delta 411, were you attacked? Vamos a sacar el screen ahí. Delta 411, I got you 5x5, how do you hear me? I hear you 5x5, thank you very much. San Francisco Clearance Delivery, good evening, it's United 605, looking to request our IFR clearance to Portland. Ready to copy. Ese code está muy animado. United 605, San Francisco, clearance time request, stand by, your number 5. Ah, yo era número 5. United 605. Ahora ya debo ser el número 4. Delta 343, clearance available, advise ready to copy. Delta 343, ready. Delta 343, you're clear to the Portland Airport, trucking to departure, grateful transition, then is filed. Climb via the SID, departure frequency 135.1, squawk 4541. Departure frequency. Departing via trucking 2, departure, grateful transition, climbing via SID. Departure frequency 135.1, squawk 4541. Departure Delta 343 heavy, readback is correct. 135.1, echo is now correct. 1 right for departure and contact grounds on 121.8 for ground. Taxi. Expecting one right, is contact ground 121.8. San Francisco delivery, you know, in United 222, information echo IFR to Phoenix. Flight Delta level. Delta 343 pushes at your discretion, yep. Flight level. ¿Qué dice? Tuve que ajustar el antilasing para que no, si no se... A eso sí, también hace problemas con eso. Sistemas estables, tienes que ahora estar... ¿Hay que... ¿Vas a invertir en la computadora? ¿Le vas a meter? Hay que invertir. Te juro que yo igual estoy... La próxima inversión que voy a hacer es... Para la computadora. Delivery, good evening, Westchester 1725, with information echo, looking for clearance to Vancouver. Aircraft, WestJet 1775, San Francisco delivery, clear time request, stand by your number 7. Es como un I3 de 10 años, no debería funcionar. Puta, disculpa que me ría, hermano, pero sí, tenés razón, no debería funcionar. No sé, delivery, no sé más bien cómo te está dando el simulador. 18, radio check. Aircraft calling, I got you 5x5. Connie 1820 requesting IFR down to Los Angeles. We have information golf on board, sir. I do not see a Connie 1820 on my scope. Vamos a dejar aquí. ¿Qué dice? Pero con advertencia entra y puedo transmitir. Mira vos. A ese pobre computador tenés que ponerle un aire acondicionado dedicado solo para que no se... Alaska 218, you're clear to the Portland Airport, trucking 2 departure, grateful transition, then is filed, climb via SID, departure frequency 135.1, squawk 4501. Cleared, PSD, trucking 2 departure, grateful transition, departure frequency 135.1. Mira, nosotros estamos tratando de hacer la retransmisión en Twitch. Alaska 218, readback is correct, the information echoes current, push and starts at your discretion, contact ground 0.8 for... Queremos hacer la retransmisión en Twitch. Echoes current, mall, contact ground, 0.8, ready for taxi, thanks for the help, let's get Tengo que cambiar aquí la...
Clearance all flight 788 clearance time request. Stream. Tengo que cambiar el nombre ahorita. On the pond 788, San Francisco clearance. Clearance is on request. You are number 7. Número 7 para la salida. Quiero poner volando. Charlie Papa 1605, San Francisco delivery. Your cruising altitude is incorrect for direction of flight. Are you able to accept flight level 280 or flight level 300? We request flight level 280 for 1605. Charlie Papa 1605, roger, clearance available, dice ready to copy. Ready to copy. Charlie Papa 1605, you're clear to the Portland Airport, trucking to departure, grateful transition, then is filed. Climb via SID, expect flight level 280, 10 minutes after departure, departure frequency 135.1, squawk 4511. 4511. Expect flight level 280, 5 minutes after departure, we have a squawk 4511, departure frequency 135.1. We have standard instrument departure Trukun for 1605. Charlie Papa 1605, readback's correct, information echoes current, one right for departure, and you can contact ground 0.84 taxi. Roger, runway 01 right for departure, and we'll contact ground 121.8.1605. Good night. Delta 27. Volando, Batsim. ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? USA. ¿Qué aeropuerto es este? San Francisco. Francisco. Portland. Clear to Seattle by trust and ¿qué te parece el inglés? We'll, vamos a tener que llamar ahorita a... Vamos a llamar a superficie. Superficie es 121.8. Aquí hay que poner frecuencia 121.8. Listo. San Francisco ground, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, San Francisco ground, what's up? 1605, gate 20, request pushback and taxi. Charlie Papa 1605, squawk 4511 for me. Roger. Ah, me olvidé de colocar el transponder, pucha. Aquí es, ¿cuál es? ¿Qué nos dijo? 4511. 4, perdón. 4511. Enter. Ident. San Francisco ground. Ahora sí. Express 694. Wolfgang Beme dice, hey. San Francisco ground. Hola, le voy a poner. Welcome to San Francisco, taxi to Ramsey Alpha. Hola. Ramsey Alpha, Express 694. A ver, ¿qué calle nos va a decir? Nos va a decir vía Alfa. O seguro va a decir Mike Alfa Lima. Mike Alfa Lima, por ahí nos dicen. Charlie Papa 1604, push on to Alfa, proof face south for me. Clear to pushback 1605. NK Express 694, do you know what get your altitude is? Listo. Negative Express 694. Muy bien, dice. ¿Cómo anda Julio Valderrama y Yerko Calla? Bienvenido a bordo. NK Express 694, roger. If you happen to go all the way down to the Bravo Gate, please tell me. Final. Station 71, contact tower 12315, get it. What is tower, yep. Eso es, jóvenes, vamos. Can I take 77 here on my right? A ver, ¿nos van a hacer el pushback? Can you express 694, thank you very much. Ahí está, para que lo vean. Para que vean este queridísimo... Book. ¿Cómo anda Sergio Campero? 671. Bienvenido a bordo, Evelyn.
Ahora tengo que quitar el parking brake. Ahora sí. Amadeo Barbosa, mira vos, después de tanto tiempo, Amadeo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cuándo vas a venir a probar el simulador? Para que hablemos en inglés, mira. Para que veas cómo es la movida y traigamos tu avión. Alpha Golf Bravo Alpha 1 Delta 3671. Metámosle. Ya nos dieron el pushback. Nos están dando el pushback hasta aquí. Hay que salir del área de estacionamiento. Alpha 1 dice. Vamos a ver por qué calle de rodaje nos dan. A ver. ¿Quién más anda por ahí? Runway. ¿Quién más? Via Alpha. Golf Bravo Alpha. Vamos a ver. ¿Por qué calle de rodaje nos autorizan? Hay que salir aquí del área de rodaje. Vamos a configurar directo ya el flap para el despegue. Ahí está. Está bien ahí. Creo que ahí se escucha, no se escucha tan fuerte, ¿no? La otra vez me reclamaron que estaba fuerte. Vamos a hacer el pushback hasta la línea de rodaje ya. Más bien no nos chocó este auto. ¿Quién más anda por ahí? A ver, aquí. Está bien, se está transmitiendo bien acá. Ya somos 37 en Twitch. ¿Qué te parece ese dato? Perturbador. Ok, creo que hasta ahí estamos bien. San Francisco Ground, how you doing? United 222. Vamos a quitar el pushback. Y finish. Gate. Mandamos saludos a Capitán Cabal, que se acaba de conectar. Bienvenido a bordo. Estamos por salir desde San Francisco hasta Portland en Ibao. ¿Cómo es? En Batsin, perdón. Bienvenido. ¿Cómo le fue en su directo? Vi que estaba volando en Panamá, ¿no? Javier Mateo, bienvenido a bordo. Charlie Papa 1605, ready to taxi. A ver. Muy bien, dice, está muy bonito el escenario de Ortox en Panamá. On frequency. ¿Qué pasa? Gate hold procedures are now in effect. Aircraft taxiing hold aircraft taxiing to runway 1 right hold position. Expect 15 minute delay. Me dejó sordo. ¿Lo escucharon cómo se subió el volumen? Me dejó sordo, dice Julio Valderrama, todo, ¿cómo anda, Capi? Todo bien, bienvenido, Julio. Y Javier también, todo firme, qué bien. Mira, hoy es viernes, ¿no? ¿Ya fueron a comer cara? La mía está esperando a que termine el vuelo para comer. Muy bien, dice, estaba buenísimo, qué bien. Excelente. A ver. Quiero que me autorice el taxi. Charlie Papa 1605, request taxi. Delta aircraft, Charlie Papa 1605, runway 1 right, taxi via Alpha 1 following the Delta A321 behind you. Taxi via Alpha 1, number 2, to taxi to runway 01 right, 1605. Delta 27, runway 1 right. Taxi, feliz fin de semana, igualmente. Taxi via Alpha 1. Querido capitán. Saludos. No le... A ver, pues, cuando hacemos la un videito ahí de charlando con Charlie Papa, lo invitamos. No sé si le vio el café ahí que hicimos a la distancia. Alpha 1 dijo, ¿no? Yeah. Dijo que estaba atrás de nosotros el Delta. Voy a buscarlo aquí en la página ya.
¿Was that United 605? Vamos a buscarlo aquí. Sí, vi el café, dice. Le mandamos un café a la distancia. A ver cuándo ya lo hacemos franquicia internacional. Ok. Como sabemos que usted es un fanático también de los cafés. Charlie Papa 1605, you start taxi. Hey, firm, we are now starting taxi, 1605. Delta 27, caution, TVM 9 in front of you on Alpha, going the same way. Roger the traffic, Delta 27. And Charlie Papa 1605, I'm sorry, hold position, and Delta 27, left on Hotel Bravo Alpha, Alpha 1. Hotel Bravo Alpha Alpha 1, Delta 27. Pero él está lejos, ¿no? A mí me dijo que mantenga posición, ¿no? Delta 9098, contact delivery 118.2. Me dijo que mantenga posición. A ver, es que le está dando prioridad al avión más grande. A ver. Él es un A321, o sea, yo soy número 2 para el taxi. Alfa es esta de acá. Alfa 1 es aquí. JetBlue 719, contact San Francisco delivery 118.2. Vamos allá. Allá adelante está ya. That is correct. Aquí es Alfa. No worries. Chad Papa 1605, hold position. Holding position 1605. Hey, Grant, yeah, Tony said we're still holding here on Bravo. Okay, yo pensé que ya me iba a dejar moverme. 787, I am so very sorry. Continue text. Okay, we'll continue text. Delta 27, can you get around? ¿Qué más? The TVM. Hey, fam, plenty of space. Ah, este es el avión. Es que no es lo mismo, pero hay veces que sí aparece el avión y hay veces que no aparece el avión. Heavy, ready for taxi. We are advised by clearance, push at our discretion, so we have push. Delta 343, este era el que casi nos chocamos. Se asustó el controlador. Para ver si estaba atento. Clear to taxi 1605. Ok, ahora sí me voy, muchacho. Mira que estoy media hora aquí quemando gasolina. Oye, qué bien esto que, o sea, hay la calle de rodaje por detrás del inicio de la pista donde no estorbas a nadie. Muchacho, ¿qué pasó ahí? No, ya empezamos mal, ya nos salimos de la calle de rodaje, bro. Próximamente unos pedales para Charlie Papa. No te preocupes. Eso es. Chat up 1605 monitor tower 12015, good day. Changing to tower frequency 1605, good evening. Okay. That's good, 218 monitor tower 12015, good day. Tower 125, thanks. Aquí nos ponemos cerquísima para que se enoje el controlador. ¿dónde estás? Tower 120.5, ¿no? Dame aquí frequencies 120.5 transfer, listo. Y de ahí vamos a poner departure. General aircraft on frequency, ATIS information, Foxtrot now, current winds 29016, altimeter 3003, dijo, ¿no? Ok. Enter. JetBlue 22, welcome to San Francisco. Exit left when able. Contact ground at 0.8. Over to ground, JetBlue 22. Thanks so much.
Nav 5298, cross runway 28. Landing lights on. Send contact ground point 8 on the other side. Yeah. Todas las otras luces están encendidas. Cross 28 left, contact ground on the other side, United 5298, have a good day. Foto. Ya me estoy acostumbrando. Les juro, saco las fotos, pero nunca las subo. Ahora sí me voy a poner a copiarlas toditas y voy a subirlas en varias, en varios posts. Tenemos de Explain y tenemos de aquí del 2020. Charlie Papa 1605 San Francisco Tower, yellow frequency. 1605 on frequency. Alaska 218 San Francisco Tower, you on this frequency? Yep, thank you, 218. Alaska 218, we're currently in a ground stop. Delay shouldn't be more than about 10 minutes or so until your departure. Okay. Después el rumbo, después el despegue, hay que cambiar rumbo a 043. You're number 4 for departure. Y tenemos que subir a 520 pies, dice acá. De aquí dice Trunkel hasta Griftel. Vemos aquí las restricciones de altitudes. Climb heading, bla, 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 initial climb, uno de izquierda. Dice climb heading 014 hasta 520 pies, luego vira a la derecha y vire directo a T-Dine. Cross T-Dine above, o por encima de 3000 pies. Charlie Papa 1605 on your frequency. Tower November 205, we're on the localizer for 28 right. 1605 on your frequency. So November 2 Romeo Foxtrot San Francisco Tower, you said 28 right? Okay. Affirmative, 28 right, November 2 Romeo Fox. November 2 Romeo Foxtrot San Francisco Tower, runway 28 right, clear the land. Cone transition maintain 190, expect file altitude 10 minutes after. 1605 San Francisco Tower, good evening. We are currently in a ground stop. I don't know if ground informed you. It's going to be about a 7-minute delay for your departure from this point. You're going to be number 3. Roger, number 3 for departure, 1605. Okay, mira, está saturado. Número 10. ¿Cómo es? 10 minutos. Y número 3 para la salida. United 2999 mile final runway 18 right. Ya tenemos aquí. Lo bueno es que el avión este es rápido y vamos a llegar rápido. 2099 San Francisco Tower, good evening. Hemos empezado directo hace una hora casi y no hemos despegado todavía. 2099, can you accept a visual to 28 left? Vamos a descuidar aquí. Yeah, we can do 28 left, United 2099. No, 2099, change runway 28 left, runway 28 left, clear to land. Runway 28 left, seguimos, muchachos. ¿Qué más me cuentan ahora? Aquí vamos a ver las estadísticas, si están... 6 personas dicen que no y 3 dicen que sí. ¿Por qué no están participando del sorteo, muchachos? Muchachos, mañana es el sorteo, no se olviden. Métanle, ya. River 2 Romeo Foxtrot, traffic holds in position in the crossing runway. Got the traffic to River 2 Romeo Fox. United 299, traffic holds in position in the crossing runway. Roger, 299. A ver. ¿Ya puedo avanzar? Yo creo, ¿no? ¿Avanzó desde adelante de mí? ¿Avanzo yo? Pues no. Mucho lagazo. Como él ya es el número 1, yo soy el número 3 y este es el número 2 ya. Qué buenas nubes, viejo. Bonito se ven las nubes, ¿no? River 2 Romeo Foxtrot, welcome to San Francisco. Exit right when able, contact ground point 8. Right when able, we'll contact ground point 8. November 2. Vamos a ver. ¿Qué tal no va? ¿Qué tal no va aquí?
Vamos a esperar a ver que nos den la autorización para la salida. Hay que esperar, muchachos. Ni modo, así es cuando hay tráfico. Parece el trompillo esto, solo que con aviones más grandes. ¿Sí o no? A ver, vamos a bichear por aquí. ¿Qué más nos podemos pillar? Esperemos, vamos a ir charlando hasta mientras que nos den el clearance. A ver, a ver, a ver. Ya tiene que despegar ese, el amarillo, y nosotros. Y recién nos vamos. A ver, muchachos. Vámonos, vámonos. ¿Esperamos o no esperamos? Nos metemos a la pista y nos vamos para que se enojen. Mira ese crack. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese genio que se metió ahí? ¿No sabes del trompillo? Delta 3671, runway 1 right, clear takeoff. One right, clear takeoff, Delta 3671. A ver. A ver. Delta 27, runway 1 right, line up and wait. Line up and wait. Line up and wait, 1 right, Delta 27. Ahí está, ahí está. 2099, welcome to San Francisco, contact ground point 8. Y avanza, avanza. Avance, muchacho. Métale, métale. Métale, pues, muchacho, métale. Ahora sí avanza. Vamos. Yo igual. Mi turno. Y ese lo apagó su avión ahí nomás, ¿no? Ahí está, pues. Qué belleza. Quiero que se acomode y ahí le saco una fotito. A ver. Yo creo que ahí. Esa, Pilín. 3671, contact NorCal, departure 135.1, have a great flight. Ok, entonces siguió moviéndose este. ¿Quién es este genio? Delta 27, Arnav Tie-Dye, runway 1 right, clear to take off. Ah, no lo ven ustedes, ¿no? Espera, este. Ahora sí lo ven. Es que lo estaba tapando la otra pantalla. Mira este crack ese que se partió atrás, al lado mío. ¿Quién será ese Pokémon? Ahora sí, ya no tienen que dar departure. Diecinueve mil pies. Vamos, cabina. A ver. Ok. Está 19,000 pies. Charlie Papa, 1605, runway 1 right, line up and wait. One right, line up and wait, 1605. 19,000 pies. Inicia. Ok. Frena, frena, frena. Esa. Un poquito más. Cuidado con el lag. Esa. Ok. Beast hold. Aquí le vamos a poner un poco más de régimen de ascenso. Estamos a nivel del mar, entonces este avión va a subir como una bala. Y GPS. Delta 27, contact NorCal, departure 135.1. Contact departure 35.1, Delta 27, see ya.
Charlie Papa, 1605, runway 1R, clear for takeoff. Runway 1R, clear for takeoff, 1605. Okay, muchachos, vámonos. Power takeoff set. Alaska 218, runway 1R, line up point. Vámonos. Eso es, instrumentos de motor todos en verde. Vamos a volver un poco más al centro de pista. Airspeed is alive. Ahí está mejor. Y hay un avión que se está cruzando la pista al otro lado. 80 nudos y VR rotate. Eso es, positive rate of climb. Gear up. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Esperamos ahí. Ese muchacho. Ya por fin estamos en el aire. Está un poco ventoso, decía. 400 pies del terreno. Flaps ups. Muy bien. Y esperamos a 500 pies. Y David decía que había que seguir el rumbo, ¿no? Autopilot on. Charlie Papa 1605, contact NorCal departure 135.1, have a great flight. Contact departure frequency 1605, good night. Ok muchachos, vámonos a departure frequency. Departure frequency is 135.1. Ok, creo que ya lo dije en standby. Okay. Departure Charlie Papa 1605. Good evening. Charlie Papa 1605, Sam. NorCal departure. Good evening. Radar contact. Climate team flight level 190. Proceed direct Grateful. Clear to flight level 190 and proceed as file 1605. And that's direct Grateful. Number 25477, we're going to have you contact tower 1205. He'll handle your. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Bienvenido a bordo. Right over to tower CSS 25477. ¿Qué tal todo? ¿Todo bueno? Ok, vamos a bajarle aquí. Ahí está bien ese departure. Vamos a monitorear aquí ahora la. Vamos a ver un poco el paisaje. Hasta 190 estamos autorizados y de ahí decía que recién nos iban a autorizar a más altura, a mayor nivel. Ya. Okidoks. Vamos un poco más allá. Aquí dice, aquí en el aeropuerto de Birubiru partiendo para La Paz. Ah, ¿ya te estás de vuelta? ¿Tan rápido? Pensé que te ibas a quedar acá. ¿Cuándo vas a volver? 3671, contact Oakland Center 132.2, good day. ¿Qué te parece este aeropuerto? Oakland Center 132.2, contact 3671, good day. Pensé que te ibas a quedar. Contact Oakland Center 132.2, good day. Oakland Center 32.2, good day, Delta 27. A ver aquí. Para que vean cómo es la ruta. Estamos yendo a Trucum. Aquí está Trucum. Y de aquí cambiamos rumbo 345. ¿Qué dice? Muchas gracias por todo. A vos, gracias. Y mandarle un saludo grande a tu padre. Un tipazo de decirle. A ver, ¿cuándo se anima? Hagamos un charlando con Charlie Papa. Un gusto conocerlo. Voy a volver antes del 11 de abril para quedarme a estudiar. Qué bien. Metele entonces con ganas. Ya vas a ir a traerte todas tus cosas, seguro. Local approach, good day, Southwest 2060, again with you on last 20. Southwest 2060, NorCal approach, runway 30, cleared to land. Vamos. 30 for land, Southwest 2060. Vamos volando, ya vamos 1 hora 5 de directo, ¿qué te parece? Y ya estamos en el aire, a través de 6800 pies. Dice, sí, la escuela elegida fue Phoenix. Bravo, qué bien. Entonces ellos son los elegidos.
Okay, NorCal departure, Alaska 218, Trunken 2 departure, direct tie-dye. Alaska 218, NorCal departure, radar contact, climbing team, flight level 190, proceed direct, grateful. Ahí le mostraremos lo nuevo. A ver, le vamos a mostrar aquí qué tal le gusta todo esto de acá. Esto de acá, enviar, ¿qué? Eso es un mensaje. Me llegó un mensaje aquí, dice, disconnect from voice server. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió el connect? Va. En un segundo, viste que se salió como si nada. Mi papá le manda igual saludos, próximamente se animará. ¡Qué bien! Me alegro. Un gustazo de conocerlo, decirle. Estamos en... departure. Romeo Tango Foxtrot Lima. No sé por qué se desconectó. No sé por qué se desconectó el bat sim de la nave. Charlie Papa, 1605, NorCal departure. 1605. Are you going towards Grateful? I see you have diverted quite a bit from going towards the waypoint. We are now going to correct our course 1605. And make sure that that's Golf Romeo Tango Foxtrot Lima. Golf Romeo Tango Foxtrot Lima 1605. Oye, ¿en qué rato se desvió? ¿Por qué está con esta otra salida? No, 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 está mal este. Heading. Está con otra salida, ¿por qué? Me llamó la atención. ¿Qué dice? Un microcorte. Se desconectó, ¿no? Oye, ¿qué autopilot, che? No, o sea, no es el autopilot, sino que es la... Eso sirve para estar atento al... Mira cómo nos confiamos en el... Nos confiamos tanto en el... En el GPS que no nos revisamos. O sea, yo pensé que se había cargado correctamente, pero me estaba mandando a otro... A otro... Punto, a otro fijo. Mira, me estaba mandando sobre esta línea y yo quiero esta línea de acá. ¿Te das cuenta? Con razón el controlador me dijo, ¿estás seguro que estás yendo según lo planeado? Grateful. Grateful es el fix. Delta 998, NorCal departure, radar contact, maintain flight level 190. Y justo parece que fue cuando se me cortó el batsim. Justo parece que fue que se me cortó. A mí me pasó igual, no está yendo bien. Fue... O sea, pones a una ruta y te manda otra, ¿no? Parece Charlie que... Charlie Papa 1605, I want you to turn a left heading 240. Left heading 240, 1605. Ok, muy bien, como usted diga, señor Letlelo. And actually, scratch that. Charlie Papa 1605, can you go ahead and make a right 360 for me? A right 360 degree turn. Right 360 degree, we finish our heading with 240. Go ahead and finish on a heading of 300 for me. So go ahead and turn right 360 degrees and then 300. 360 to the right, and we end with heading 300, 1605. Okay, como usted diga. Que dice, sí, me muestra bien el Garmin, pero lo comparo con otro mapa y va por otro lado. Pues, ¿no? Oye, qué raro este controlador, me está haciendo dar una vuelta. Me está haciendo dar una vuelta de 360. ¿Cómo anda, parce? ¿Todo bien? Bienvenido, buenas noches. Estamos aquí volando en Batsim. ¿Qué te parece? No. Vení por acá, vení por acá. Vení por acá, muchacho. Eso. Venga por acá, Tilín. Vectores para pista, dice, ¿no? Necesito un técnico. ¿Un técnico para qué? ¿Para qué necesita un técnico, muchacho? De Mac.
Ah, de Mac no sabría, viejo. De Mac es caro. ¿Cómo será eso? No sé dónde irás a pillar uno de Mac por aquí. Tendrías que... Son raros esos tipos por acá. A ver. Vamos dando la vuelta. Eso es. Ok, el controlador dijo haga un 360 y que quede en 360 grados. Charlie Papa 1605, go ahead and end that turn heading 230. Heading 230, 1605. No, Charlie Papa, good evening, West 1605, passing 2100. Hace rato no me conecta. Sí, eso me di cuenta. Contact, let me change flight level 190. Ok. 190, West 1725. Qué novedades, todo bien, viejo. ¿Y vos? Aquí igual, ayer no pude hacer directo. Charlie Papa 1605, turn left, heading 210. Heading 210, 1605. Él me dijo 230, por eso me vine 230. Ahora me dice 210, me voy 210, pues, ¿no? Busca en el sitio de Apple quiénes son técnicos oficiales de tu país. Skyhawk 172 Sierra Papa is requesting flight following. El Sergio Charlie Papa 1605, proceed direct grateful. Proceed direct grateful 1605. Ok, ahora sí no lo vamos a fregar. O sea, a la derecha, ¿no? Gracias por hacerme dar una vueltota. te iba a decir, Sergio, Martín tiene su canal, se llama To Fly Now, él es de Argentina, igual es otro aficionado de los simuladores, no sé si viste su canal. Ahí creo que va a ser un poco más a la derecha. Eso, ahí va a tener que ser. Ahora sí, ya nos estamos poniendo en ruta. Mira todo lo que nos pasó, che. Que super argentino va a servir mucho para el negocio. Pues ahorita dice que está lloviendo por allá, donde él. Charlie Papa 1605, contact Oakland Center 132.2, good day. Atlanta Center, dice, ¿no? El contact Atlanta Center 1-2, say again frequency, 1605. 132.2. 132.2, 1605, good evening. Ok, para no fregarla, dice, no hay que preguntar dos veces. Ahí está, vamos más a la derecha. Ahí está, ya hiciste un nuevo amigo con Martín. Conózcanse. ¿Qué heading es este? Heading 345. Ok, 345 lo voy a dejar. Ahí. Su canal se llama To Fly Now, exactamente. Él nos estaba ayudando a... Como todo lo del Arduino, sabe más que yo. Frequency es 132.2. 132.2 Oakland Center, hello, descend via the Surfer 4 arrival, East San Francisco, altimeter 3003. Descend via Surfer 4, United 288. Oakland Center, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, Oakland Center, climb maintain flight level 280. Clear to climb to flight level 280, 1605. Ok, si usted dice que estoy clear to climb, entonces estoy clear to climb. Dice, la idea del canal nació para mostrar los motores, los controles que imprimí, con mi impresora 3D que también armé, dice. Y uso Arduino para manejar el joke y los pedales que imprimí. Whiskey Golf Mike, bienvenido a bordo. ¿Quién es Whiskey Golf Mike? Primera vez que lo veo por acá, creo. Southwest 1565, contact Seattle Center 128.3.
Contact Seattle Center 128.3. See ya. See ya. American 317, contact Seattle Center 135.45. Entonces, over to Seattle Center, voy a tener que volar puro heading. 5, American 317, thank you, enjoy your night. Yeah. Ahí. Oakland Center, Alaska 727, we'd like to begin our descent. Puede confirmar este de acá. Alaska 727, descent via the Bodega 3 arrival to San Francisco, altimeter 3003. Para no chiparme, a ver. No, mejor prefiero volar así, que se me desconfigure todo, ya ni modo, puro heading. Allegiant 461, contact NorCal Bridge 133.95. No hay otra. Over to approach 33905, appreciate your help, Allegiant 461. Uso Arduino para manejar el choke, palancas y los pedales que imprimió. Mira, una ventaja grande que él tiene, que tiene su impresora 3D. Una belleza, ¿no? Dice, puedes fabricar lo que vos querás. Para armar a todos, 29292 el altímetro, por favor, joven, por favor. Ahí está, estándar. Para armar a todos, se arman los controles o tableros para tener una experiencia mejor. Sí, si no tenés unos buenos periféricos, no vas a disfrutar al máximo, ¿sí o no? Aquí, a ver. Flight plan. Quiero saber cómo está cargado este queridísimo flight plan. San Francisco, T-Dine. T-Dine es, ¿no? Trunk, Grateful, Direct, Machu. Trucum, Alaska 317, follow 350, direct Simbi from the north. Might be. Alaska 317, Machu. Roger. Bueno, seguro se irá en rectar más allá. Ok, si te das una pregunta, Capi, ¿qué hará con el póster que se lo firmó mi papá? Todavía no sé, querido Dani, no sé si lo voy a enmarcar para mí mismo o si lo vamos a sortear, pero lo tengo bien guardado ahí hasta mientras. Ya les iré avisando más adelante. ¿Te das cuenta cuando lo tenés cómo cambia de no tener? Sí, pues no es lo mismo. 1775, turn left heading 300, vector for climb. Climb maintain flight level 360. Turn left 300 and 360 for Westchester 1775. Vamos a ver, pero quiere. 1775, left heading 300, 300. Yeah, 300 on flight level 360 for Westchester 1775. Okay, por acá. Do you know Concerned American 822 with you at flight Grateful. American 823, Oakland Center, Roger. ¿Por qué este? ¿Dónde está mandándome? Oh, rec, dice. Delta 803, Oakland Center, you here? Hype, dice. Ese es otro fijo, seguro. ¿No? Otro fijo debe ser ese. Hype, dice aquí. Hype, aquí está. De Hype a Orreca. Y seguro de aquí me iba a mandar para el... Cargó otra ruta. Pa. Ya, aquí hay que poner heading para la izquierda. Ahí. ¿Qué dice? Primero me imprimí el joke y dos palancas sin los pedales. Uf, a mí esos pedales los estoy esperando con ansia, hermano. Cuando me imprimí los pedales me di cuánto cambia la experiencia. Sí, tremenda. Y mejor si es para instrucción. Westchester 1775, turn right heading 340, you can expect direct Machu. ¿Cuánto tenemos de ground speed? 256. Va a tener que cambiar. Modo full, dice. Actually, Westchester 1775, correction, you can expect direct Rogue Valley, Oscar Echo Delta. I expect Oscar Echo Delta for our Westchester. Full bearing, other PFD setting, altitude units, come back. Wind. O así. O está cruzado este viento. Démosle back. OS. Ahí nomás. Vamos a meterle un poco de infundia a este viento para que no vaya a ir. Exact 319, before you go, descend and maintain flight level 330, and that's going to be your final. Flight level 330, and give you a call back. Sounds good.
Vamos a ver por acá. W03, contact Seattle, center 135.45. Un poco más a la izquierda, creo. 135.45, Delta 803. Unos 2 grados ahí. Para corregir, alcanzar el curso correctamente. Delta 998, roger. A ver. Dame. Alaska 7, actually, disregard. A ver. United 288, contact Arkell Bridge, 133.95. Voy a tener que hacer esto, dame un segundo. Vamos a cambiar aquí. Aquí. Ahorita vengo, dame un minuto. United 288, contact NorCal Approach, 133.95. Ahora sí. Ah. Creo que ahí estamos mejor. A ver. Que tengo un problema aquí con la silla. Que es un poco dura, vas a disculpar. ¿Por qué no sube esto? Allá está, ¿no? No me eches. A ver. 998, uy, mira cómo avanzaron esos dos aviones como de la nada. ¿Cuánto hay de ground speed aquí? 292 nudos. Ok, dogs. Vamos a ver ahora. Vamos a cambiar, creo, un poco el windy. Ahí estamos siguiendo el tracking. Eso es correcto. ¿Qué dicen? ¿Le metemos un poco de nitro al vuelo o no? ¿O lo dejamos así tal cual como está? Con 307 nudos, son 480 millas de ruta. Puede ser que tardemos una hora más en volar. Vida real, dice Martín. Lo dejamos entonces ahí. Es que hay veces cuando se me hace muy largo el vuelo, le configuramos a viento de cola para que nos dé un impulso extra. Para que nos dé un impulso extra para llegar un poco más rápido, ya. Alaska 727, contact NorCal, approach 133.95. A ver, a ver. 133.95, Alaska 727, good night. WestJet 1775, clear direct Rogue Valley. Puede ser también vida real. También. Siempre es una buena opción. Dale viento si quieres, huracán. No, por ejemplo, hay veces que para practicar IFR de verdad le ponemos bajo mínimo, ¿no? Le ponemos bajo mínimo, real. A ver, vamos a chequear por aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Roger. There are 35 Delta Echo, contact Seattle Center 135.45. Dale, a ver, ¿qué más? 35 Delta Echo, have a good evening. ¿Qué más, muchachos? Hay que esperar poco a poco. Seattle Center 128.3. A que vaya haciéndose la ruta. Seattle Center 128.3. Vamos a esperar a ver aquí. Hoy puse meteorología real y en Ezeiza no se veía nada porque es zona de niebla. ¿Es costa? ¿Es zona costera? Puede ser una opción. ¿O no? ¿Qué te pareció? En Lima, por ejemplo, ayer no volamos, el día miércoles volamos a Lima, ¿no? Igual pensábamos que iba a estar con costa.
con niebla, pero más bien estuvo todo despejado. No está un poco adentro, pero es muy desacampado. Puede ser. Puede ser, ¿no? A ver, vamos a chequear aquí. Esto está bien. Esto también está bien. Uy, ¿qué pasó ahí? Climbing 12,000 to 19,000. United 605, Oakland Center, climb maintain flight level 340. Okay. 340, United 605. Vamos a seguir chequeando para acá. Proba cuando quieras, Saez. Ese es el de Saez, ¿no? Sorry, I'll lower the volume. A ver, aquí vamos a chequear. A ver. Creo que está todo ok, todo verde. Correcto. Bien. Creo que sí he ido por allá cuando hice el tour por Sudamérica. Hicimos una serie de vuelos por Sudamérica la otra vez. Para practicar y para conocer, ¿no? Me falta sí ir más por el lado de Brasil. Y en Argentina podríamos hacer una serie. Ya en Bolivia hemos completado todos los aeropuertos principales posible. Podemos probar el de seis. De seis en Buenos Aires, ¿no? A ver, 1:27. Lo malo es que no puedo hacer correcto el tracking del vuelo porque estoy modo GP, modo heading y no está el plan de vuelo aquí cargado real. Estoy preparando Río de Janeiro hacia Recife, Brasil. Ah, mira vos. Bota. Tecla programable, no da nada, che, esto de acá. Y si quiero alejar un poco, quiero... Sensores no deja nada, ¿no? Weather control no deja. Traffic inset no deja. Map range. A ver, parece que más allá recién se junta el mapa. Sí, más allá. Entonces vamos a tener que volar paralelo. Oye, ¿qué pasó ahí? No se le entiende nada a ese joven. Blue 7, Oakland Center, hello. Yeah, climbing to flight level 190, direct grateful. ¿Qué pasó? Blue 7, roger, climb maintain flight level 380. 380, Blue 7. Va, parece que es un joven especial. Oye, pero al final sabe nomás de fraseología. Bien hecho. Bien por él. Felicidades. Para mí que seguro le gusta volar. O su sueño es volar. Por lo menos con simulador y con el controlador aéreo le da un poco más de cercanía a la realidad. Mira cómo cambió la metrología de donde veníamos hasta acá. Cambió todo el... O sea, se empezó a nublar, se empezó a como que a podrir un poco. Me gusta este detalle de los rojos, o sea, como lo hace un poco más sport. Lo veo más grande el avión con ese color. A ver, vamos a ver si cargo aquí Charlie Papa. No sé, Sepsi. Nos faltan 383 millas más. Delta 27, contact Seattle Center 135.45. Over to Seattle Center 3545, Delta 27. ¿Qué dice? Muy cambiante el clima ahí. Pues me tocó hacer un vuelo desde Tarija hacia Salta. Oye, ¿qué te pareció Tarija? Las aproximaciones a Tarija son buenas, por si acaso, para practicar instrumentos. Son buenísimas. Mira, acá está el 360 que me hizo dar. Vamos volando. A
ver aquí, esto está bien. Bueno, creo que tenemos buena ground speed, 335 nudos. Yo creo que voy a tener que darme un poco más de impulso para llegar un poco más rápido. Es que no me puedo quedar hasta tan tarde hoy. Hemos tenido un día muy largo y bueno, necesitamos descansar. Aquí. Block. Aquí. A ver aquí, ¿qué pasó? Stuck Mike. Tower 3 Romeo Mike, descend via the surfer 4, arrival to San Francisco, altimeter 3003. 3003, descend via the surfer 4, arrival to Romeo Mike. Wind data, 3, Open center, United 222, past 16,200 for 190. Sur, 0 ráfagas. 319, roger. And sorry, was that United 222 calling Oakland Center? Roger, climb and maintain flight level 360. Un poco más. En el simulador, dice. A ver. Was that 370 for 222? Negative, climb and maintain flight level 360. Mira, cada vez que le ponemos viento de cola, el avión pierde velocidad. Ahí. Ahora sí, quiero que llegue a 400 nudos. Mira, se puede tolear el avión por exceso de viento de cola. Ahora sí, ahí lo vamos a tener que dejar. Y el heading un poco más a la derecha, ¿no? 3 grados. Ahí. Para corregir el rumbo. Alaska 34, contact Seattle Center 135. Ahora sí está acelerando el avión. 135.45, have your day, Alaska 34. ¿Viste? Ya está 380. 390, que llega a 400. Alaska, 218, same Mach y ya le metemos media hora más o menos. We are Mach 0.75. Ya cuando estemos llegando al aeropuerto allá le ponemos viento, meteorología real. Pero la ruta para que sea más rápida. Le ponemos nubes si querés. Delta 9098, maintain Mach 0.76 or less. Hola. Oye, pero no me cambies el viento, muchacho. Tanto que me costó configurar el viento. Ahí. Ese ahí estaba. Cero ráfagas. Ahí estábamos. ¿Qué dice? En 15 llegan, lo hicimos turbo, ¿no? Leiva Ezequiel, bienvenido a bordo. Oakland, good evening, United 101, flight level 330. Ese parece español. United 101, Oakland Center, roger. Espera un rato que empiece a ganar velocidad y vas a ver cómo sube otra vez la gram speed. Es que quería ponerle un poco de nubes. Uy, esta imagen es hermosa. Esa, así volando entre capas. Mira cómo podés jugar a ser Dios, ¿no? Y hacer nubes. Controlar la meteorología es un vistazo. ¿Qué dice? Ya abordamos el avión, ya para encender motores. Gracias por todo, Capi. Ya volveré a Santa Cruz por la fecha que le metí. Un saludo grande, Dani. Que te vaya bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Buen vuelo. Eso es. A ver desde cabina cómo se ve. Ahí. Eso es. Ahí lo dejamos. Apreté otro botón sin querer. Un poco más a la derecha. Gracias, dice. Qué bien, que te vaya bien. Eso, ahí. Ahora sí, 432 nudos. Esa era la velocidad que yo quería. Hasta la próxima, igualmente, hasta la próxima. Que te vaya bien.
A ver, quiero ver ahora cómo se actualizó. 354 millas, dice. Speed 358.2. Yo también me despido, me voy a cenar, que termine bien, vuelos a saludar. Chao, chao, querido Martín, que te vaya bien. Estamos chequeando. Buenas noches, que tengas buenas noches y buen provecho. Ahí está, 350 millas para llegar. Eso es. United 624, buenas noches. Turn left heading 270, vector for sequence. What was the heading again? Bueno, muchachos, ¿quién más se quedó por acá por el directo? Ya se fue Diego, ¿cómo es? Se fue Daniel y se fue Martín. Alaska 218, contact Seattle Center 128.3. ¿Quién se queda a charlar conmigo ahora? Un poco más a la derecha. ¿Quién se queda a charlar un rato? A ver, creo que por acá está, a ver, esto de aquí lo vamos a cambiar. Oakland Center, good afternoon, United 2115, climbing 13.8 for flight level 190. United 2115, Oakland Center, hello, climb maintain flight level 380. Más a la derecha. Vamos a volar aquí con los que se quedaron. Con los. Esa capa de nubes por ahí lo vamos a dejar. Esa por ahí, digamos. Ahí. Ahí le vamos a dejar. Alaska 249, Oakland Center, roger. Un poco espesa. Un poco más espeso, no, ahí nomás un poco. Alaska 575, Oakland Center, hello, climb maintain. Novado, no, 340. Up to 340, Alaska 5. Un poco más a la derecha, vámonos. Number 3 Romeo Foxtrot, oh, contact NorCal approach 133.95. Un poco más allá. Ya estamos llegando a Machu, se llama el fijo, Machu. What's that last transmission for 3 Romeo Mike? Sorry, 3 Romeo Mike, contact NorCal approach 133.95. Going over to NorCal approach. Vamos a ver si podemos arreglar aquí el flight plan. Machu. Activate leg. Ahí es. United 2041, Oakland Center, hello, climb maintain flight level 350. Back. Exactly 319, weather. Contact Los Angeles Center 135.55. Ahí no, no hace nada. Sales 835, 55. A ver, este. Ah, este era el que hace alejar más el mapa. Ahora sí, ahí está la ruta que vamos a ir a interceptar, mira. Porque este es para la frecuencia de la radio. Ahora sí, 447 nudos. Mientras lleguemos allá y siga habiendo frecuencia, todo ok. Cuando ya son las 10 de la noche, viejo. Oakland Center, good evening, United 234, 4000 climbing, flight level 190. United 624, United 624, turn right heading 350, proceed direct sponsor. 350 is direct sponsor, 624. United 234, Oakland Center, hello, climb maintain flight level 370. Up to 370, United 234. Uy, ahí se chiparon la frecuencia. Bien. A ver, ¿qué tal? A ver, vamos a preguntar aquí. Vi este también. Oakland Center, United 604, passing 4400 to flight level 190. United 624, Oakland Center, hello, climb maintain. ¿Quién más se quedó acá con nosotros? A ver, bienvenidos aquí a los que están con nosotros en el chat. Avisen, no. 10 personas dicen que no están participando y 4 dicen que sí. Ojalá que esos 10 participen.
Ojalá que esos 10 participen. Por favor, métanle al sorteo, muchachos. A ver. Métanle. Julio Valderrama dice, aquí seguimos. ¿Cómo anda Julio? Julio, a ver, ¿de dónde sos? Charlemos un rato. ¿De dónde nos seguís, Julio? Dice, estudió en la UNS, Universidad Mayor de San Simón, vive en Cochabamba y está mirando el directo en su celular. ¿Es verdad eso o es mentira? ¿Eh? A ver, aquí los de Twitch ya son 37, hay dos espectadores, dice. Estamos aquí compartiendo directo en Twitch y en Facebook. Lo malo de Facebook es que no podemos poner música. Lo bueno de Twitch es que sí te deja poner música. ¿Qué dice? Es hacker. Ahí lo vamos a poner un ratito, que se vea bien. ¿Será que se nos congela el avión o no? A ver cuánto dice OAT, menos 38 grados centígrados. Pero no hay indicación de formación de hielo. A ver, vamos a hacer un 360 del avión en el aire. Lo bueno es que cuando el avión es negro, es mucho más fácil identificar dónde tenés presencia de formación de hielo. Pero al parecer no tenemos. En el borde de ataque del ala. Parece que no hay. ¿Qué te parece ese color? Hay más de esto todavía. Lo voy a estar probando en otro directo. Unos colores más bonitos todavía. Vamos a volarlo con heading hasta el fijo, hasta el fix. Que ya está establecido y de ahí ya lo vamos a poner. De ahí ya lo vamos a poner como GPS el piloto automático para que estemos más tranquilos, pero siempre monitoreando que no se desvíe, ¿no? A ver, no hay hielo al parecer. Sí, ¿sabes cuándo se te forma hielo? ¿Sabes cuáles son las condiciones para que Oakland se te forme Center, hielo? United 222 with a request. Go ahead. I'd like to step away for 5 minutes if possible. A ver, ¿te acordás de las condiciones o no? Tenemos dos compartidas, 104 comentarios. A ver, vamos a meterle aquí un poco de infundia para que ayude. Oye, y ese parece una abuela hablando. Oakland Center, good evening, Alaska 1258, flight level 390. Compartir en un grupo. Vamos a poner aquí aviación mundial. Eso es. Microsoft Flight 2020, aquí. Después aquí, comunidad de aeronación, aquí. Después aquí dice Mayday, catástrofes aéreas, aviación, aquí. Microsoft Flight 2020, aquí. Después, ¿dónde hay más? Amantes de aviación, aquí, compartir. Bueno, vamos a mandarle saludos a César Hopi por compartir los directos. Locos por volar. Aquí. Comunidad de aviación, aquí. Aeroclub FS, aquí. 2020. Compartir círculo de pilotos. Blue 7, that's approved advice when you're back. Aquí. Vamos a ver. Luis Ernesto Coimbra, ¿cómo anda? 1605, contact Seattle Center 128.3. Contact Seattle Center 128.3, 1605, good night. Saludos a querido Luis Coimbra, ¿cómo anda? En la previa del Día del Padre, ¿estás listo para comer una salteña con tu Coca-Cola o no? ¿Cómo anda esa vida? Cuando querrás un charlando con Chalipapa, me avisas. Te estamos esperando ahí. Tenés ahí tu espacio guardado. Cambiamos frecuencia.
13.3, ¿no? Seattle Center. Focus center left at 712 passing. Vamos a cambiar frecuencias. Es 28.3. 712 Oakland Center, roger. 28.3, aquí es NAVCOM. 128.3, transfer. 7 arrival, altimeter 293, Seattle landing south. Eso es. ¿Qué dice? Un abrazo, querido Cesarín. Aquí andamos esperando la sorpresa de la salteña. No sé si sea de carne o de pollo. Eso es lo más emocionante, ¿no? Creo la previa de saber si va a ser de pollo o de carne. A ver, tengo que hacer el contacto. Climb and maintain flight level 390, FedEx 49 Tango. Seattle Center, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, Seattle Center, good evening. FedEx 49 Tango, say Mach number. Okay, bueno, me dejo ahí. Rock, test, symbol, 8-4, FedEx, la salteña es seguro. 49 Tango, are you running faster? Pero de qué va a haber, va a haber, dice. 49 Tango. Are you kind of 572, say Mach number? De qué va a ver, dice, ¿no? Mach.78. Aquí vamos a poner este, acá vamos a seguir haciendo spam. ¿Dónde está? Aero Market Bolivia. FedEx 49 Tango, I give you decimal 85. Aerosur Visual. Sure, FedEx 49 Tango, maintain. Ahí está, pero de qué va a ver, ¿no? Mach.85. ¿Y a vos, Julio, también te van a dar salteña o todavía no sos digno? Mi vida es aviación, dice este grupo. A ver, aquí lo vamos a meter. ¿Dónde más hay grupo? Grupo de aviación, Born to Fly Perú. Hay que hacer altísimo spam, hermano. Es la única forma de crecer aquí en este negocio. Pasión por la aviación, mira, otro grupo. Caballeros del Aire, otro grupo. Metámosle. Es viernes, Batsim, mira justo lo que necesito. Batsim. ¿Dónde está? Aviones y aviación sin frontera. Spam, a ver si no me bloquean por alerta de spam en todos los grupos que estamos compartiendo. Aquí que estamos volando desde San Francisco hasta Portland. No soy digno todavía, pero ¿qué dice? Espero seguir así. ¿Querés seguir invicto? Otro día del padre invicto, ¿querés seguir vos, no? Ya te pillé. ¿Ah? Hay que esperar nomás ahí un rato. Tantas guerras en el mundo para estar haciendo otro logro en la vida, ¿no? De ser padre. ¿Sí o no? Donde después no sabes si va a haber harina o no va a haber harina. Mira, este César compartió el directo en todos los grupos. Vamos a esperar a ver qué tal nos va. A ver aquí, vamos a ver aquí. Good evening, Alaska 92. Todo bien, todo bien. ¿Te gusta la película de aviones de Disney? ¿Sabes qué? Me gusta más la película de Disney y de aviones que la de Cars. ¿Será que eso es bueno o malo? Center United 58 with you, level 15,000. Creo que tiene, o sea, se enfocaron de hacerla un poco mejor la película de los aviones que la de Cars, ¿sí o no? 445 nudos de ground speed, ya estamos establecidos en la aerovía. Y tenemos, ¿cuánto es nuestro Eco Tango Eco? Bueno, ya cambiamos de espacio aéreo. 251 millas más. A ver, ¿cuánto aquí dice el ETE? 22 minutos. 22 minutos más. Mientras nosotros seguimos aquí, voy a apagar un poco el landing para que no se queme el foco. Lo voy a... A ver, te lo daje. Uy, caramba, ¿escuchaste esa rafa? ¿Qué dice? Las dos pilas están buenas. O sea, me gusta más la película de aviones, creo que la segunda, por los aviones de bombero, los de rescate, y la de Cars me gusta más la primera, ¿no?
La primera. Hey, can we just step out of the cockpit for 2 minutes? La... Report back. Report back, 17. La de... Mira, este es el sorteo, Julio, para que participes ahí. Participen en el sorteo. Hay sorteo, 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 sorteo. Alerta de spam. Sorteo, 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 sorteo. Participen en el sorteo. It's Danipro dice, hola, me quedo. Yo me quedo, bro. ¿Cómo anda It's Danipro? ¿Cómo vas? Desde Twitch. ¿Cómo estás? Bienvenido, le veo. Ahí está. Para que ya hicimos alerta de spam para el sorteo. Es. 11 dicen que no y 4 dicen que sí. A ver quiénes más participarán. Esa es la incógnita de la noche. El avión, o sea, cuando vos volás a Mach 1, significa que estás volando a 667 nudos. Nosotros estamos volando a 452 nudos de ground speed. Significa que estamos volando a Mach 0.7, ¿o no? Seattle Center, this is United 605 with you, 34,000. Contact Vancouver Center. Roger. Bueno, vamos escogiendo qué aproximación vamos a hacer para ganar tiempo. Ahí, les voy a mostrar para que vean. Vamos a escoger qué aproximaciones vamos a utilizar. ¿Qué pista en uso está activa ahora allá en Portland? Eso también es la incógnita. ¿Ok? Para que cuando nos pregunten qué approach quiere hacer, que no sé qué, aquí vamos a actualizar ya. Vamos a hacer aquí el reload. Mira cómo está saturado el espacio aéreo. ¿Y dónde estoy yo? Este soy yo. Ahí va el bicho. Ay, mi madre, el bicho. No hay. No hay. Weather. Ahí está. Alerta, alerta, alerta. Sonó un sonido. It's Danipro dice. Nos sigue ahora. Bienvenido a bordo, Danipro. ¿De dónde nos seguís? ¿Desde dónde nos sigue? ¿De dónde nos sigue? Voy a tener que revisar sintonizar el 80s de Portland. Darling Valencia le dio like. ¿Cómo anda? Bienvenidos a bordo. Aquí una noche de Bad Sim. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a chequear el METAR de allá, ¿no? Aquí vamos a actualizar esto. Arrival. 210 nudos, 210 grados, 5 nudos, dice el viento. Oakland Center 132-2, good night, 1780. Arriving on departure nail runs, 28 izquierda, 28 derecha. 28 izquierda y 28 derecha, hay que planificar la aproximación para la 28 y 28 derecha. Open chart list. Approaches, 28 izquierda y 28 derecha. ILS. A ver, vamos a ir viendo cuáles son estas cartas que hay. Ahí está ILS de acá. Ya. Ahí está GPS de acá. Este avión, este me cautizó la ruta. Arrival, approaches. No, change, pista. Center, United 611, 28, derecha. Ahí. A ver. ¿Por qué se rió ese tipo? ¿Escuchaste? United 611, Seattle Center. Climbing team file is 390. Do you actually need a break for like 20 minutes or something? A ver, arrivals. No, I'm just kidding. I don't need a break, but hello. ¿Viste cómo se están riendo ahí en la radio? Esta no, esta arrival. Para la 28 izquierda, a ver. Vamos a cotizar aquí. Sí, está, Washington.
Westjet 517, go ahead. Westjet 517, we have an FMC issue. Our FMC is stuck. We just want to confirm we're still maintaining the correct course, and if not, so can we get a vector on course if possible? No. Esta de acá debe ser. Esta de aquí. Seven. No. Okay, Westjet 517, stand by. Blue 7, go ahead. Seattle Center. Creo que vamos a usar esta aproximación nomás. Direct, ILS. No. Por localizador, 28 izquierda. Ahora sí que no le entendí nada. Querido Luis, querido Lucho Coimbra, gracias por compartir el directo. Te deseo la mejor salteña del Día del Padre de la historia. Hopi, Hopi, bienvenido a bordo. Son las 10 y media de la noche todavía. Alaska 92, contact Seattle approach 125.6. ¿Cuántas millas nos faltan? 25.6, Alaska 92, good day. A ver, vamos a servirnos un poco de agua con limón de aquí que tenemos. Estamos sirviendo un poco de aquí, de agua fría. Que no nos falte. Para hidratarnos, porque ahora estuvimos todo el día en el sol. Así es como se gana, dijo Rocky. Estamos esperando a ver que nos den otro tracking, otra instrucción. El descenso ya nos tienen que autorizar más adelante. ¿Qué fue eso para United 1642? Es para Air Canada 572. Air Canada 572, Oakland 132.2. 132.2, Air Canada 572. Vamos a ver qué nos cambia. A ver, a no ser que mandes ahí fotos del catálogo de Chalipapa y que por ahí te surta y te ganen, te regalen algo bonito del catálogo. A ver, dice aviación, comunidad de aviación mundial, un administrador aprobó tu publicación. Qué belleza, primera vez que me autorizan. Un administrador eliminó tu publicación de fans de aviación. Pero este de acá por lo menos sí nos aceptó y nos autorizó. Qué bien, ese grupo tiene, mira, 166,000 miembros. Me sirve. Me resirve eso a mí. Así poco a poco se suma. No sé por qué lo cerré el Facebook otra vez. Qué vaina, che. Bueno, seguimos acá haciendo el tracking de la ruta. César Elías Hopi publicó en 19 grupos. Poco a poco, así hay que meterle. Editar en vivo. Es la única forma. Es viernes, es 10 y media de la noche. Es la previa al Día del Padre. Los que se queden acá con nosotros son leyendas. ¿Sí o no? Los que se quedan a nosotros acá para el Día del Padre son leyenda todavía. Es mucho aguante ese. Una spameada brutal, pues, ¿no? Ese es mi negocio. Ese es mi negocio, dice Sid, ¿te acordás de Sid? Pero es que no hay otra, hermano. Lastimosamente, los grupos... O sea, los grupos de aviación y todas esas cosas, hay veces que son muy celosos, por si acaso. No nomás te aceptan una publicación así por así. Hay veces que los administradores tienen un bot que si así publican cualquier cosa, no te dejan. Te la rechazan la publicación. ...453 nudos todavía. De ground speed. Según el mapa, ¿cuánto nos falta? Ya debe estar más adelante yo. A ver. No. Este no soy yo. No. Este soy yo. Recién estoy por acá. Pucha, che.
Bueno, me faltan 173 millas más todavía. O sea. Estoy llegando hasta aquí. Hay ground y tower todavía en Portland. Eso es bueno. Seguro que a las... Machu Tembrez 2. Seguro ahí lo van a hacer bajar más adelante. Tembrez 2. A ver, show chart. 1775, que nos coloquen acá y que nos avisen, a ver. Bueno, a ver, le voy a mostrar la... Nosotros tenemos que llegar, vamos a leerla. Esta es la carta de Arrivals, ¿ya? Esta es la carta de Arrivals y dice que vamos a llegar desde Machu. Desde Machu dice. Restricción de altitud, no hay acá. Hasta Moxé dice 240. Acá 11.000 pies como mínimo. 11.000 pies como máximo. 15.000 pies como máximo. 9.000 pies máximo. Y de aquí hasta acá. Y de aquí para interceptar el ILS hasta la pista 28 izquierda. Vamos a ir haciendo el tracking ahí de las Rivals. Moxé dice acá. Machu, ¿dónde es Machu? Me suena Machu. Ah, Machu es acá. Ya, Machu es ahí. Claro, está ya lejos. 38 millas al sur. Ok, ya entendí. Ahí está, muchachos. Aumentó los no a 12. Hay sorteo, ya saben, hay sorteo. Participen. Que no digan que uno no los va a hacer participar. Ya somos 38 en Twitch, eso es bueno. A ver si llegamos a los 50. Mañana el directo del sorteo. Creo que mañana el directo del sorteo es en YouTube. ¿O es en Twitch? No me acuerdo, me voy a fijar a ver ahora. Les voy a estar avisando ahí por el grupo de WhatsApp y a los que nos acompañan en Instagram. Vamos más abajo. Ahí está, hay 14 comentarios. Segundo premio, mañana es en YouTube. Sí, en YouTube, si ustedes entran al canal de YouTube ya les va a salir el recordatorio del directo de mañana. Si entra mañana por YouTube, ahí va a estar el recordatorio del directo. Así que ahí pueden participar. Mientras seguimos, voy a quedar esperando un rato. A ver. Jorge Pardo Bejardis. Ahora sí, muchacho. Convalidación de licencias. ¿Alguien ha hecho convalidación de licencia alguna vez? ¿O no? Seguimos volando, muchachos, no se olviden. Hay que seguir, hay que completar la ruta, no la vamos a dejar a media. ¿Has visto que están vendiendo las entradas para el concierto de Cristian Nodal? Agotado. Solo hay campo, preferencia, general, curva. Mira, hoy, preventa todavía. Se van a hacer ricos con el concierto de Cristian Nodal. Mira cuánto está. Palco estaba 2.500. Todos los de palco ya se acabaron. primera fila, igual todo se acabó. Two niner altimeter and
will descend via Tango Mike Bravo Romeo Sierra arrival 1605. Or no? That's our United 611. To Niner 98. It's 700. Welcome back, Vicky. Bueno, to Niner 98, será? Niner 98. Ahí. United 9658, contact. Machuta, ya. Yeah, contact Vancouver Center 132.9, good day. Moxé. Moxé está acá. 9658. Moxé está ahí. O sea, este de acá es el fijo de que está a Moxé, ¿dónde está? Aquí. 240. Acá dice 11.000. Entonces está Portland, por así decirlo, yo debería tener ya 11.000 pies más adelante. ¿Dónde está ese? Evening Tail Center, it's Jazz 572. Está aquí. Climbing through level 190. Cuando esté por bajar de acá, aquí voy a descender. Jazz 572 Tail Center, Roger. Ah, no, no, no me vieron. Tail Center 135.45, good night. A ver. 1355 Did send me a Joplin 6 arrival landing south. Ahí está ahí. Roger, thanks. Joplin 6 landing south, Walker 953. ¿Qué tal? Ese es. A ver, aquí. Seguimos. 5 personas están participando del sorteo y otras 4 no. Vamos a borrar esto de acá, aquí, hasta aquí, aquí lo vamos a cerrar, lo vamos a eliminar. ¿Ya? Y mientras nosotros seguimos por acá. Ok, vamos a empezar el descenso. A ver, vamos a seguir acá. A ver. Vamos, creo que ya voy a empezar a descender. Ya. A ver, vamos a cambiar de cámara interna para controlar aquí el GPS. Vamos a cambiar nuestro aquí la indicación. Seattle Center, good evening, American 2128, heavy flight level 360 with you. Multifunction, flight plan aquí. Vamos a revisar aquí. Machu a City dice. Muchacho, creo que esta de acá me va a mandar por otro lado. A ver aquí, a flight plan, active flight plan, select arrival. No puedo seleccionar arrival. No. Walker 489, descend past discretion, maintain 15,000. Bueno, muchacho, hay que concentrarnos ahora para que no nos traten los gringos. Va a tener que volar modo heading de nuevo. Modo heading. Más a la derecha. Vamos, sí. Y de aquí, ¿qué heading es este de acá? Vamos a cambiar aquí el heading. Pucha, che, necesito la carta. Heading. Moxé dice 348. Heading 348. Pero está bien ahí. Vamos a cambiar nomás ahí. No sigan ahora la línea rosada. Vamos a seguir la otra línea de aquí. Ya. Aquí un poco más a la derecha todavía. Vamos a empezar nuestro descenso. A 24.000 pies. Seattle Center, Great Speedway, Concorde 7 Heavy, 6, flight level 600. Ya, 24.000 pies. Speedford, Concorde 6. Y vamos a cambiar la metrología ya. Ahí lo vamos a reducir, cuidadito.
Ya sabemos que después el viento se enloquece. Mirá ahí, poco a poco. Eso es, un poco más a la derecha. El heading. Ahí. Esto acá igual, reducimos, reducimos. Vamos bajando. Ahí. Ahí, otra vez. Y vamos, muchachos, tiempo real. Se enloqueció un poco. 1-2000, climbing to 16000. Courier 925, CL, Center, climbing team 12230. Vamos a la derecha. Conte, Center 123.0, Courier 925. Nope, negative. Courier 925, climb and maintain flight level 230, stay with me. Climb maintain flight level 230, stay with you, Courier 925. Alaska 9044, Oakland Center 132.2, good night. 32-2, have a great one, Alaska 9044. West Deck 570, Seattle Center. Esa es. Vamos para la. Ahí estamos agarrando el rumbo. Estamos agarrando el heading, vamos bajando a 24.000 pies. Vamos a reducir un poco la velocidad aquí. Eso es. Vamos descendiendo, muchachos. Vamos descendiendo. Ya estamos haciendo la aproximación. Ahí ya estamos por interceptar. Ahora sí. Yeah, Blue 7, descend via the Timbers 2 arrival. Un poco más a la derecha. East altimeter 2998. Timbers 2, morning east 2998. Westjet 517, Seattle Center. Ahora sí, mira cómo se pudrió la meteorología ahí un rato. 32.2, let them know you're still having trouble with your FMC or whatever. 32.2, we'll see you in the Westjet 517, yeah. Eso es. Super 619, Oakland Center 132.2, good night. Ok, ya estamos descendiendo aquí. Voy a revisar la. Mínimo es 11.000 pies. Yo creo que voy a ir bajando. ¿Esto qué es? Con Center, ¿no? Center 1605, are we clear to descend until 1,000 feet. Starbucks 1605, does comply with the restrictions on the charts. The last altitude on the Timbers 2 should be 5,000. Roger, 1605. Okay. Send us speedbird, sir. Ahí está, ahí. Speedbird 7, go ahead. Speedbird 7, we gotta start our descent for a sub-fire flight. We'll start in about 20 miles. Vamos bajando hasta 11,000 pies. Flight level 300 or lower, whichever you want to advance. That's perfect. Speedbird 7 heavy, Concord 7 heavy, descend, pause discretion, maintain 1,500. Sigue bajando, ¿verdad? Number 2998, landing east. Eso, eso está. Okay, 15,000 PD, 2998, landing east. Está bien, quédate ahí. Seattle Center, American 2144 with you, 14,000 for 15,000. American 2144, Seattle Center, climb maintain flight level 390. Vamos bajando para 11,000 pies. ¿Qué es lo que dice Center, la siguiente? Delta 1359, un poco más a la izquierda. Ahí. Mientras seguimos bajando. A ver qué tal nos va. Seattle Center, Alaska, about 28 miles south of the Muskie VOR. Okay, stand by. Walker 953, contact Seattle Post 125.6. Over to approach 125.6, walking 953. A ver. Last 7 calls Seattle Center, Roger. Un poco más a la izquierda. Never come in from another center. A ver. Vamos a seguir bajando. Alaska 418, contact Vancouver Center 132.9 or 329. 329, we'll see ya. Un poco más a la izquierda el rumbo. Vamos a seguir bajando, muchachos. A ver. Para que se entretengan.
Estamos descendiendo, estamos autorizados a descender hasta 11.000 pies. Vamos bajando. GL Center Giant 3110 Heavy 12,800 for 15,000. United 1642, contact Oakland Center 132.2, good night. Vamos bajando. 3110, ¿quién más nos queda? ¿Quién más se queda aquí? ¿Quién más se queda? A ver, muchachos. Por allá estamos bien, por acá también estamos bien. 29% dice que sí y 12% dice que no. Vamos a esperar a ver qué tal nos dicen. Estamos autorizados a descender según la carta de procedimiento. Ahora, según el procedimiento, dice que la altitud máxima que puede estar es 24.000 pies. Nosotros ya bajamos debajo de 24.000 pies, estamos descendiendo hasta el mínimo permisible, que es 11.000. Ya estamos descendiendo hasta 11.000 pies. Eso es, ahí estamos. Y ahora hay que volar un poco más a la izquierda. Rumbo 348. Una vez que interceptemos bien la, el fijo. Horizon 2510 Seattle, actually this isn't even, not the correct center, but it's fine. No, Horizon 2510 Seattle Center. Tenemos 253 nudos de ground speed. Hay bastante viento de colas todavía. Wind 0805. Seattle Center, 612, level 340. United 612 Seattle Center, roger. United 624, descend via the Timber 2 arrival for landing east, Altimeter 2998. Alright, well, descend via the Timber 2 arrival at 2998. United 2115, descend via the Timber 2 arrival landing east, Altimeter 2998. 48. Tenemos viento de la izquierda, de 34 nudos, o sea que yo creo que ahí nos vamos a quedar para corregir la deriva del viento. Para corregir la deriva del viento. ¿Cómo anda, querida Erika Renata dos Santos? ¿Todo bien? Bienvenida a bordo. Erika trabaja en el aeropuerto El Trompillo. Es una fiel seguidora de la página. Mañana la vamos a estar visitando ahí por su puesto de trabajo. Cuando quieran entrar al aeropuerto, tienen que hablar con Erika, pedirle permiso. Si ella quiere, los deja, si no, no. Vamos bajando. Seattle Center, hello, Waka 720, flight level 238, descending flight level 210, 300 knots or greater. Okay. Waka 720, Seattle Center, descend via the Mariner 7 arrival landing south. Ahora sí, estamos llegando a Portland. A 2993, descend via the Mariner 7 landing south, Walker 720. Así que el fijo Portland dice que es 11.000 pies el mínimo. Y estamos a 13.000, estamos próximos ya. Así que vamos bajando más. Vamos bajando más. Eso. Mira cómo aparece en el radar meteorológico la mancha de la tormenta acá. Un poco más a la derecha. Ahí está. Timbers, dice, ¿no? De Timbers hasta Bant. American 2128 descend via the Timbers 2 arrival landing east altimeter 2998. Timbers, Then via the Timbers 2 arrival altimeter Timbers 2998 east. Aquí le vamos a hacer un poco más zoom. Ahí está Timbers 2. Ahora sí, de aquí hasta Bant. Ahora sí ya podemos volar manual. ¿Cómo es este con GPS? Cambiando modo GPS. Ahí está, ya estamos a 11.000 pies. Aquí dice que 11.000 es el mínimo, así que hasta mientras mantenemos 11.000 pies. Vamos, muchacho. Seguimos. Okay,
potencia, muchachos. Me olvidé de darle motor porque ya se iba a entrar en stall el avión después de que reducimos. Alaska 96, contact Seattle approach 125. Para el descenso me olvidé de aumentar. 156, have a good one, Alaska 96. Así que continuamos por acá. Hasta el fijo se llama Vance. The Vance es 11.000 pies el mínimo, 15.000 pies la restricción de altitud máxima. De ahí hay que ir hasta Flower. Del fijo Flower. Welcome Bellingham, Texas, parking via Alpha Foxtrot, good day. Alpha Foxtrot to the gate, Horizon, main track, can see you. Fijo Flower. Y el mínimo ahí es... Okay. 605, contact Portman approach, 118.1, good day. 118.1. Contact Portland approach, 118.1, 1605. See you. Seattle Center, Delta 1359, I'm here. Sorry about the delay. Ahí está. 18-1, Portland approach. Delta 1359, Roger. Yeah, descend by the stairs. NAFCOM, 18-1-8. PD down to 15,000 for... Okay, cambiamos frecuencia. Portland approach, Alipapa 1605, good evening. Diana Lisbon, claro, bienvenida a bordo, niña. Flight level 605, point approach, hello. Continue on the temperature arrival, expect ILS approach 10 right, altimeter 2908. 2908, altimeter setting 1605, expect ILS approach, confirm runway. Runway 10 right. Runway 10 right, 1605. Ok, hasta 7000 pies vamos bajando entonces. Ok, 10 approach, para abajo. Vámonos. Aircana 2040 contact. Voy a tener que cambiar aquí, este de acá. Change. Approach, aquí, ILS approach to runway 10 right. Entonces, aquí voy a cambiar. 10 izquierda. Eso es. Entonces, vamos a tener que verificar aquí. Esta carta vamos a tener que hacerla aquí. A ver. Aquí. Está bien, tenemos este fijo todavía por acá. Ahí, no te preocupes. Transitions. Show waypoint levels. A ver. Ahí. Eso. Mientras tanto vamos a seguir mirando aquí la carta de aproximación, que hay que descender hasta 7000 pies, estamos a través de 9900 pies. Querido Capitán Gonzalo Padilla, ¿cómo anda? Bienvenido a bordo. Un gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal esa vida? Welcome aboard. Eso es. Portland approach, good evening, this is United 605. Estamos llegando desde San Francisco, hemos volado hasta Portland. Y mirá, estamos al punto de entrar a una tormenta terrible. Estamos descendiendo hasta el mínimo que dice la carta. A ver dónde está. Ahí. Portland, Portland para que vean ahí. La carta, el vuelo, y es, creo que ahí se ve bien, ¿no? Esa es la nueva configuración de pantalla, ¿qué te parece? Estamos queriendo cambiar un poco ahí la interfaz. Mira vos, se pudrió el clima aquí de la nada. Blue 7, Portland approach, we're going to be closing out shop right now, go ahead and monitor Unicom 122.8, see you around. Eso es. For runway 21 on the decision, refer to insects. Okay, no, más bien no vamos a volar ese. Pero... Charlie Papa 1605, standby. Standing by. 10 right, no, izquierda, che, que chico. Change. Es 10 right. Esa es la carta.
Ya, show waypoint labels y transición escapo sería. O jarón. Escapo. De una vez. Add to route. Esa carta. Ahí. Eso. Y aquí. Aquí vamos a volar hasta esta ruta de acá. Y mientras tanto, si sí, necesito toda esta ya está de acá. Todavía vamos a volar esta ruta de aquí hasta mientras, ya. Full. La voy a tener sí precargada en el GPS, en la aproximación ILS. Eso va aquí, procedures, approach, y lo vamos a poner aquí ILS 10 derecha. Transición. Load le voy a dar, ya. Load, ahí, para que esté guardada nomás. Ya. Entonces ahí está la transición. Y vamos a esperar. Tripop 605, PAED is closing gap for tonight's monitor Unicom 122.8, see ya. Ok, 112.8, dice, ¿no? Charlie Papa 1605, corner approach, you with me? Call approach for 126.9-1605. Negative, Charlie Papa 1605, P8 is closing, monitor Unicom 122.8, see ya. Changing to Unicom 1605, good night. Got it. Ok, ni modo, se... 7, Portland, approach, you with me? Cerró, che, qué pena, che, yo quería tener control allá. Qué vaina. Blue 7, Portland, approach, I need you to respond right now. No me gusta cuando no hay control. Y si, qué pasa si le cambio a torre así de la nada, sin avisarle, o sea, haciéndome al... A ver, voy a cambiar a torre, a ver. Solo por 123.775. Solo por probarnos, nomás. 1, 2, 3. Desobedeciendo al control. En un pequeño momento. ¿Qué frecuencia era? 1. Blue 7, Portland approach. 1, 2, 3.775. 1. Perdón. A ver aquí. 1. Ojo más. 2, 3. 7, 7. 5, ¿no? Sí. 5. Transfer. A ver si ahí nos contesta alguien. Son las 11 en punto de la noche, 2 horas 28 directo, y estamos por llegar al aeropuerto. Portland Tower 1605. 1605, yes. Good night, sir. We are now over Sierra Alpha India Lima fix at 7000 feet for ILS approach to runway 10 right. Charlie Papa 1605 and go to Unicom 122.8. I'm going to be getting off here in about 4 minutes. Roger, changing to Unicom, good night. Ah, qué pena. American 665, go to Unicom 122.8. 122.8. American 665, no me gusta cuando cambian a Unicom. Nadie habla en Unicom. No sean flojos. Hay que bajar hasta 5000 pies, dice ahora aquí la carta. Vamos bajando. Ok. Ahí. Un poco más de descenso. Ahí. 228, ¿no? 122.8. Transfer. Radio check. Flat and clear. El único que me contestó. Que ni modo, pero vamos a tener que hacer la aproximación con nuestro autocontrol. Hey, don't say Mach number. Mach 0.46. Alright, perfect, bro. Okay, aquí. A ver, aquí.
qué tal aquí. Problem, yeah, we shouldn't be United at 226, we're got like 15. Aquí, vamos a ver, sí, ¿quién está hablando ahí? No se le entiende. Hola, hola. A ver si alguien nos contesta. Hasta el fijo B. Bruce se llama. Y de ahí a Pup. That's what I was thinking. I just looked and everything's closed. I'm like, wow, that was the domino effect. Hack a pino, guys. You have connections to the controllers? Fortunately, I don't. Same here. I'm just a regular pilot. Well, good pilot. Where are you from? No nos contesta nadie. Yo quiero hacer amigos aquí en Batsim para que después nos conectemos a charlar un rato. Estamos llegando, ya estamos haciendo la aproximación. Estamos haciendo la próxima SAO. Aquí dice 3500 pies. Ok, aquí es PAP. Y ya creo que podemos ver la aproximación 1 y el S10 derecha. Ok, ahí está la carta. Hay que interceptar el localizador. Inicio el approach fix. Escapo, está a 21 millas. Coj. Escapo a 4000 pies. Muy bien. Vamos bajando entonces, muchachos, a 4000 pies. Esta es una zona poco montañosa, se ve por aquí. El mínimo del holding es 4000. El mínimo sector altitude es 3400. O sea que ahí todavía estaríamos liberados de obstáculos. No nos vamos a chocar con nada aquí en esta montaña si bajamos hasta 4000 pies. Entonces, new altitude set to 4000 feet. Vamos para abajo. Portland traffic, this is United 605. We are going on the downwind for 10 right. Portland traffic. Portland traffic, United 222. Descending via the December 2 arrival. We're going to be entering for the midfield downwind for runway in Isla Chippenoy, 10 right. Eso es, y aquí le vamos a dar load and approach to nuestra aproximación ILS procedure activate approach home. Excelente. De pop hasta el fijo escapo. Está bien. Ahí tenemos. Inbound ILS 10 right. A ver, ¿qué ruta está agarrando este? Ah, ya, se está haciendo. Mira, aquí esto es lo que vamos a hacer. La interceptación a la a base directa aquí hacia escapo. Muy bien. Vamos a hacer nuestra vuelta de la victoria por aquí. Lo podríamos hacer un poco más recto así. Pero no, el GPS lo quiere hacer un poco más abierto. Damos la bienvenida a los que van entrando poco a poco. Participen, bienvenidos. 14 dicen que no, 6 dicen que sí, están participando del sorteo. Ojalá que todos participen. Métanle, jóvenes, es gratis. Aplica para todo Bolivia. Participen, muchachos. Ahí va un póster y se va un libro de Aerobook. Creo que hay que darle un poco más de infundi aquí al motor para que lleguemos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque ya son las 11 de la noche. Mañana hay que levantarse a las 6 y media de la mañana. Planning on going 10 right, we are on base. Portland traffic, United 605, we are on base for runway 10 right. Excelente, muchísimas gracias. Portland traffic, Super Concord 7 established, ILS 10 left. Ok. Aquí le vamos a dar like también. Qué belleza, muchacho, qué belleza.
Vamos a seguir volando todavía. Hasta las unos 10 minutos más y acaba la aproximación. Eso ya acaba la aproximación. Unicom es una frecuencia común, por así decirlo. Cuando no hay controladores aéreos trabajando en servicio, lo que hacen es transferir una frecuencia abierta donde los pilotos de los aviones en el área pueden comunicarse y darse avisos de tráfico para que ellos puedan hacerse su secuencia, ¿no? Entre ellos se hagan una propia secuencia de la ruta del vuelo y todas esas cosas. Entonces estamos a 3 millas del fijo escapo. Eso es, ahí está, estamos haciendo el giro correcto en tramo base para interceptar el fijo escapo. ¿Prefieren que se vea con dos pantallas, tres pantallas o una sola pantalla? ¿Cómo prefieren que se vea? A mí me gusta cuando es tres pantallas para que se vea todo lo que se está haciendo. Hay veces que cuando es solo la cabina de lejos no se llega a apreciar qué es lo que se está haciendo. Obviamente. Ahí estamos ingresando a tramo base. Ahí está entrando el tramo base. Hay que interceptar el ILS fijo escapo. La pista está a la derecha. Para mí no está medio nublado un poco, ¿no? El aeropuerto. 2 horas 37 de directo. Qué belleza. Me tinca que acabamos a las 2 y 45. Puede ser que 2 y 50. Ahí está a la derecha, el NAF 1, 25 millas del aeropuerto. Poco a poco le vamos a ir metiendo un poco menos de tiempo, no te preocupes. Se puede configurar el avión todavía. Se puede colocar. Y ahora sí, estamos próximos a interceptar curso final. Portland Traffic United 222 entering a base to final for the analysis for like 10 right point. Eso es, ya está ingresando al curso final. A ver si no nos chocamos con nadie. Yo creo que no. Portland, Battleground se llama un BOR ahí. ¿Qué te parece ese nombre, Battleground? Parece de juego del PUBG. Portland Traffic. Ahí está. Ahora sí, interceptando el ILS. Eso es. Interceptando el localizador. Belleza. Un poco más a la izquierda, dice esto. Mira los aviones allá. ¿Son aviones eso o qué son? Vamos a activar los landing lights. Ahí está. ¿Qué prefieren, de día o de noche? ¿Lo ponemos de día o lo ponemos de noche el vuelo? Para que vean la aproximación. Para que vean el aterrizaje. ¿Lo prefieren el aterrizaje de día o de noche? Ok, estamos ahí. A Jairín hay que estar a 3100. Entonces vamos bajando a 3100 pies. Ya, vamos descendiendo. 3100 pies. Kevin Tapia, ¿cómo anda Kevin? ¿Todo bien? Bienvenido. Saludos. 3100 a Jairín, de ahí a 2000 pies. De Jairín a 2000 pies. ¿Lo ponemos de día o de noche? Mira, están toditos llegando acá adelante. A ver acá. Arriving shortly, dice. 3100, vamos bajando. ¿Dónde está mi avión? Uy, no. Cuidado, cuidado, ahí.
San Francisco, más arriba es. Cuidado con la velocidad, muchachos, estamos a toda. De noche, dice Julio, lo ponemos de noche, bueno. De noche será. ¿Dónde está? Ya lo perdí, ya lo cerramos esto, para que no se cuelgue. Meteorología, ¿qué decir? Le vamos a poner tiempo real. ¿Ya estamos? Jairín, a ver todavía. Uf, ¿qué te parece ese? Una belleza, ¿no? Una belleza. Jairín, vamos descendiendo. Landing light, landing gear down. Y glide slope is going down, and now we have to descend until 2,000 feet. Okay, altitude set, vertical speed set now. Y en un minuto más ponemos el primer set de flap en takeoff. Este avión tiene posición off, o 0-0, takeoff y takeoff y landing, que sería 45 grados. United 2115. United 624 just turned left for one. ¿Qué te parece de noche? ¿Se ve bien? Ahí está. Yeah, I got that traffic in size, no factor, Delta 2115. Charlie Papa 1605 at localizer for ILS approach runway 10 right. We are now at 10 miles on final. Brutal, this. Portland traffic United 222, 3 mile final, runway 10 right, Portland. Brutal, dice. Qué bien. Por lo menos te gusta. Ok, altitude set. Radio altímetro está activado, mira. Estamos esperando que venga el glide slope. Apagamos el autopilot y volamos manual. Ok, ahí están las tres luces verdes del tren de aterrizaje. Está el tren abajo. Ya, ahí andamos. Avísenle a la gente que ya estamos llegando. Que saquen las chelas. Ok. Autopilot disconnect. Vamos manual. Parece que porque el viento está cruzado de la derecha, estamos volando con heading un poco a la derecha para mantener. Vamos descendiendo ahora, continuamos con el glide y ponemos nuestro primer set de flaps. Eso es para bajar un poco esa velocidad que estaba un poco alta, 140, en 120 tiene que estar. Eso, ahora sí, un poco a la izquierda. Ahí, vamos volando manual ahora. Eso. Ahora sí, que siga bajando. Muy bien, bajó la velocidad, excelente. Nuestro amigo querido Capitán Gonzalo dice, excelente aproximación. A ver, vamos a calificar este ILS, a ver si podemos aprobar o no. A ver si aprobamos o no aprobamos el examen. Ahí andamos bregando. El viento está cruzado en la derecha, mira, sin nudos. Por eso hay que corregir eso. Hay que cangrejear un poco, te dicen en la escuela, ¿no? Mira que está bien, es una bala. Eso es. Ahí, ahí. Eso es. Un poco más arriba, un poco menos descenso. Vamos teniendo bien la velocidad. Estamos a 5 millas de la pista. Vamos descendiendo. A ver, vamos a un poco a la izquierda. United 2015 is on a 7 mile final, 10 left. Vamos a la izquierda. Aquí. Tango. Eso es, un poco más a la izquierda. 120. Y full flap. Bing bong. Muy bien, vamos bajando. Con 100 nudos, compensarlo para abajo. Eso es. Mira cómo se trepa esa nariz hacia arriba cuando le ponemos full flap. Eso, 87 nudos mínimo este avión para que no se caiga en el aterrizaje.
Eso, un poco más a la derecha, dice el localizador. Eso es, con que esté con 90, que no se pase de 100, que no se pase de 100 nudos. Cuidado ahí, estamos un poco bajos. Vamos corrigiendo ahí, está bajando la velocidad. 200 pies, radioaltímetro, ¿qué pasó ahí? Ahora sí, mínimo, ¿no? Mira qué belleza. Papacho. Quiero esa foto yo. Que no se cuelgue, mira ese lag. Vamos, visualazo. Una belleza esas luces. Ojalá así fueran todos los aeropuertos de Bolivia. ¿Qué te parece esa vista? Ok, dentro de pista, potencia afuera. Compensamos nariz arriba, estamos con buena velocidad. Cuidamos la naricita nada más. Y listo. Ya llegamos, mira. Lo malo de este avión es que no tiene luces de nariz. No tiene luces de nariz, así que ni modo. A no ser que, a ver, vamos a probar si con esta luz se da. A ver. No baja. Ahí. ¿Ve? Me hace flashazo, ahí más bien me deja ciego estas luces. ¿Qué le pareció el aterrizaje? ¿Aprueba o no aprueba? Como yo soy el dueño del aeropuerto, lo voy a apagar el avión acá y ni modo. Me voy a desconectar solamente del Batsim para que ya no moleste a nadie. Ahí está, muchachos. Llegó el patrón. Y hay otro avión allá aterrizando. ¿Qué le pareció el aterrizaje? Ah, escucho comentarios. Ah, ¿todo bien? Vamos a cambiar aquí la vista. Dame un segundo. A ver, aquí. Eso, ahí. Y ahí, para la despedida. Vamos cerrando directo. 2 horas 48. Mira, llegamos antes de lo estimado. Yo estimé unas 2 horas 50, ¿no? Creo, o 2 horas 55. Pero está bien, me sirve. Muchachos, nos vemos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Le mandamos un saludo grande al capitán Gonzalo Padilla, a Julio Valderrama igualmente por participar y comentar, al capitán Luis Ernesto Coimbra, que mañana le van a dar una salteña de pollo de carne, a Kevin, que entró un rato, a nuestro amigo Martín de Argentina, de su canal de To Fly Now, ya saben, lo pueden seguir, a Daniel, que estaba llegando a La Paz en su vuelo de vuelta a su casa, ya, ¿quién más entró? A Kevin, que participó, a Diana Liz, que entró igual un rato, le mandamos ahí un beso, a Erika también, que entró un rato, a Hopi Hopi, a Darlin Valencia y bueno, a César Elías, que compartió hartísimo. Ya, buenas noches, Julio, y buenas noches a todos, ha sido un placer. A María, igual, que entró ahí, le mandamos un saludo grande, un abrazo, un beso y ojalá que ya esté la cena ahí para comer. Listo, nos vemos, muchachos. Participen en el sorteo, o sea, mañana. Ahí está activo. Y le vamos a recomendar que nos sigan y que lo compartan los videos para ver si seguimos subiendo acá el contenido. Gerardo Garzón, igualmente, bienvenido a bordo. A los que nos acompañaron por Twitch, ya que recién estamos descendiendo. Mira en Twitch, si quieren ver el directo en Twitch, ahí va a estar también. Hay las dos opciones. El martes y jueves en Twitch. El miércoles, el viernes. En Facebook, mañana el directo por YouTube porque es el sorteo especial. Ya, saludos ahí a Gerardo Garzón también que entró. Listo, bueno, no hay nadie más. Nadie más quiere saludos para que nos vayamos. No hay nadie más, ¿no? A ver, vamos a darle un minuto de gloria mientras voy saliendo de acá. Mientras voy saliendo de acá, ahí para que me cuente la, me contabilice la bitácora, la voy a colocar aquí. A ver, eso es. 1 hora 44 de vuelo total, de noche 8 minutos, 1 hora 36 de día, porque le cambiamos el sentido horario. No es más, jóvenes, con esta nos despedimos. Ha sido un gustazo. Hasta mañana, ya saben, hasta el sorteo. Se cuidan, que tengan buena noche y descansen. Chao, chao. ¿Dónde está el mouse? Aquí. Listo, nos vemos.